En el último episodio de Sin Subtítulos. Bienvenidos a este cuarto episodio, ¿no? Cuarto episodio de la tercera temporada de Sin Subtítulos, versión 2014, versión mundialista. Y algunas frases que han quedado caladas en la memoria del inconsciente colectivo, como por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Con la mente cerrada y con el culo cerrado. Estás insistente con que te desvirguen de manera ¿cómo? Telefónica. ¿De qué nos va a hablar hoy, señor Daniel? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de realismo mágico, ¿no? Bien. Esta columna es un homenaje a Gabriel García Márquez, un poco tardío, ya 15 días. Vamos a hablar sobre un género que él ayudó a fundar. Ya en la década del 20 se habló un poco de realismo mágico. Bien. Pero vamos a decir la verdad, en los años 60, con 100 años de soledad, lo ha fundado realmente y le ha puesto unas bases muy claras. No muchos tiempos atrás, y no tengo vergüenza de decirlo, consumía bastante alcohol. Ah, y lo dice acá delante de su mujer, con su mujer, no, que la vino a ver. No, sabe, sabe mi horrible pasado. No, pero consumía. Es realismo mágico. Es realismo mágico, no existe. No está exagerado. No. Claro, no tomaba alcohol, era agua. Es oxigenada. Martín, su eminencia, Martín Piroyaski, se podría decir primer actor argentino. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Y trata sobre un grupo de chicos que se van al Tigre a pasar Año Nuevo. Bien. Ah, y pasa algo. ¿Y hay unos besuqueos, puede ser? Hay mucha promiscuidad y juegan un partido de vóley. Y drogas debe haber también, ¿no? Muchas. Sí, hay cocaína, hay hongos y marihuana y alcohol. Quería preguntar si de verdad eran las cosas que vos hacías cuando estabas como al pedo, por ejemplo. En realidad no, pero bueno, muestra como un poco que cuando los actores no tenemos trabajo, nuestra vida pasa, trata sobre boludez. Nos tenés que volver un favor y venir acá, así que te venís, la traes a Carla Quevedo, si tenés ganas. Si andás con ganas. Sí. ¿A Carlita? O a Inés, a la que quieras traer va a estar bien. Porque vos pensala. Nosotros los chicos la recibimos. No, pero para Carla Quevedo es hasta una mina le da. Bueno, y rica la hamburguesa de McDonald's, ¿qué te pediste? No, ahora vine a un Subway. ¿Estás a full consumiendo, amor? ¿Estabas de bajón, no? ¿Cómo me... No, si estoy de bajón, sí, obvio. ¿Pero cómo gana plata si da mail gratuitos sobre Yahoo? Siempre me pregunté eso. La policía. La policía. Millones y millones de ingresos que tiene por publicidad. No, que el programa. Me había olvidado. Que nuestro programa no tenga publicidad. Claro. Yo vivo en un realismo mágico. ¿Nombre completo? Martín, ¿tienen tiempo? Martín Alejandro Gustavo de Salvo. ¿Qué es el cine? ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegás al cine? ¿Te gustaba de chico? Sí, había esta cosa de, viste, que dicen que se garcha mucho en el cine, entonces. Está filmada en Chapadmalal y Miramar. Bien. Miramar. Sí, sí, en el bosque energético de Miramar. ¿Qué está pasando con los estrenos argentinos que la reman? El con Gato Negro, el paro de camiones. Después de Semana Santa, ahora Día del Trabajador. ¿Puede ser que vos haces favores sexuales para la gente que va? Sí, por supuesto. Por supuesto. Todo lo que necesiten. ¿Te das droga también? No. Eso es más caro. Eso es para mí. Claro. No conviene. Consumo personal. Atención. Usted está entrando en la frontera con el cine. El destino final de la semana. Le solicitamos mantenga encendido su celular. Y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan será usado en su contra. Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos, tercera temporada. Ahí va. Likeé la foto. Ahora la vamos a subir a nuestro Facebook y vamos a ver cuánto... Sí, dicen que la vamos a subir a Facebook si Zuckerberg quiere. Que en Irán prohibieron el WhatsApp porque Zuckerberg es un sionista. Bueno, bien, y si... Pero dicen, esta investigación sí, ¿eh? Por favor, detállame. Luego nos sacamos la foto con la sopapa y vamos a ver cuántos likes tenemos. Bien. O sea, está bien. En cierto sentido sabemos que una foto con una espátula no va a tener muchos likes. Tiene que meter una papa frita, como que estoy dando vuelta a los... Pero se profundizó. Zapallito relleno. Vio que último tiempo están las modas de los nombres de los videos largos. Esta es la historia que este es el video que te va a cambiar la vida. Tenés que ver, no podés morirte sin ver este video. Es casi un existencialista, ¿no? Bueno, y también han surgido los videos con animales, de los perros, la edición de los. Sí, usted está fue con los perros. Estoy con los perritos. Bueno, y de acuerdo al estudio, los guepardos, los pandas, las pelotas de básquet, las llamas, los arados y las vaquitas de San Antonio tienen un impacto positivo. O sea, aunque. ¿Cómo sacaste la foto de un guepardo, ¿no? Que es de unos bichos más rápidos de la Tierra.
Y no solés encontrarlo por la calle caminando un guepardo. Y mire, mire bien, mientras que los paneles solares, los carritos tirados por caballos, el guacamole, porque es esta mezcla. Qué rico que es el guacamole. Es decir, la preparación. Los jabalíes y los catamaranes tienen un impacto positivo bajo. Esto hemos concluido desde la producción de Sin Subtítulos junto al Instituto de Massachusetts. Es muy fuerte. Sobre todo lo del concepto de catamarán. Catamarán, ¿qué será un catamarán? No, catamarán es un barco. Que transporta autos. Bien. Y te cruza viajes cortos en general. ¿Pero quién se saca una foto con un catamarán? Eso es lo que yo me pregunto. O con un guepardo. ¿En qué momento decís, che, me crucé un guepardo, me saqué una foto acá 9 de julio y Sarmiento? No, y bueno. No suele acontecer. Diga. Lo que sí suele acontecer es que la gente se mete en nuestra página de internet. Ah, ¿y cómo es nuestra página? Es sinsubtítulos.com.ar, donde pueden encontrar las últimas noticias del cine, de las series, los estrenos de la semana, los recomendados que hace la chica esta rubia que está acá sentada, Lirolai. La mismísima. Salió una columna de que la Fabián de hace 2 semanas, donde hablábamos un poco de esta vuelta, este pedido de vuelta del servicio militar obligatorio. Pueden leer una pequeña introducción y escuchan la columna también. Casi si que quieren. Nos anticipamos un poco a todo. Porque ahora está, ¿no? Tu amigo Ishii. Mi amigo Ishii, Mario Ishii, que hizo. Y tu concuñado Granados. Granados también. Que dijo que iba a ser un. A preguntar a la gente. Sí. ¿No? ¿Se está jugando un voto o no? No, se está jugando un voto, ¿no? Quisieron medio como poner un algo como más a tiro. Una encuesta. ¿Quién quiere que se vaya al bailando? Claro. Si querés que vuelva al servicio militar, capaz van de la mano, ¿no? No, más a tiro lo del Código Penal y ellos dijeron, vamos a tirar algo para hacer un poco de ruido. Bien. Esto a lo indio, pero hablo un poco. Sí, en 3-4-5 puede ir en cualquier momento. Estamos preparando una columna política acá en Sin Subtítulos. Que va a tener en un breve. Nombre en breve va a estar saliendo. Bueno, mientras les sigo contando que además de la página sinsubtítulos.com.ar pueden entrar al Facebook. Nos buscan como Sin Subtítulos, somos un loguito rojo y amarillo. Atrás de eso estamos todos nosotros. Tenemos la fanpage y el usuario y luego está el Twitter que es @sinsubradio. Sin Subradio. Exactamente. Sin Subradio. Ahí está. Hay teléfono también. ¿Hay teléfono? ¿Quiere decirlo? Yo insisto con la cuestión del teléfono. 4382-4368. Llamen si quieren. Y aprovecho porque presentaron a los columnistas y al resto, ¿no? Nosotros somos Matías Zanetti y Juan Catriel Mirabelli en la conducción, Lirolai Nuciforo en la co-conducción, Pablo Ligonati y Daniela Salinas en la producción y Nati en la operación al aire. Bien. Yo quería decir sí, algo. Sí, por favor. A ver qué le parece. Estoy acá chateando, discúlpame si no hablo mucho, tranquilo. Está todo bien. Esta semana tenemos nuevamente sorteo de entradas. Y tenemos 3 días para matar. ¿Sabes de quién es 3 días ¿cómo? Para matar? 3 días para matar. Tenemos 3 días para matar. ¿A quién vamos a matar? Con Kevin Costner, que hacía mucho tiempo que no hacía una película. Sí, y una película buena hace muchísimo más. ¿Hace cuánto, por ejemplo, Fabián, qué tiene? Yo recuerdo JFK, creo que fue la última película decente que hizo. ¿Qué es la de Cristina? ¿Eres la película de Cristina? Estas cosas que pasan en la John Fisher al Kennedy, JFK. Ah, bien, que también es un presidente. Bueno, la última película que tuvo un destino un poco más fuerte. Era un poco mejor que Cristina, sí. Bueno, eso. Bueno, bajando la línea, te vas a tener que hacer cargo de tus palabras. Pero esta película que le digo 3 días para matar es la nueva película de Kevin Costner, se estrenó la semana pasada. Hoy tenemos pares de entradas para sortear, lo vamos a estar haciendo al final del programa. Estuvimos vendiendo por Facebook en la semana. Exactamente. Que la gente puede compartir si quiere la picture. Hasta ahora, hasta el final del programa tiene tiempo. Una foto que hizo Kevin Costner para Sin Subtítulos en exclusiva. Solamente, se sacó una foto y dijo, poneme el logo acá y estábamos nosotros atrás sosteniendo el logo. Claro, muy perfecto. Inteligente. Y después tenemos una entrevista con la serie web Estilo Esther, con el director de Estilo Esther. ¿Quiere presentarlo usted, Lirolai? Con el director de Estilo Esther, Pedro Levati. Estilo Esther es una serie web que se estrenó y ganó además en su categoría en la Bienal de arte que se realizó el año pasado en noviembre en la Ciudad Cultural Conex. Es como una especie de policial cómico. Sí, policial como un absurdo, thriller, sí. Como un thriller suspenso, thriller medio que duplico, pero es un thriller, pero con mucha peluquería de barrio. Claro. Ese es el concepto. Peluquería de barrio donde hay un asesinato y no se sabe bien quién es el asesino y cada uno tiene suspicacias sobre los sospechosos. Está en YouTube, la puede ver cualquiera. Y son pocos capítulos aparte. Son pocos capítulos, duran cerca de 6 minutos más o menos cada uno, entre 6 y 8 minutos. Es una serie muy mirable, se podría muy decir. Mirable y está a la altura de cualquier serie. Muy buena calidad. Muy buena calidad, incluso me parece mejor que las. ¿Que cuál? Que las series que vemos actualmente. Jugate alguna vez, como decía el cabezón Ruggeri y el Toti Pazman. Decía a quién sacás. Ah, el señor. No, señores Papis es un poco mejor, pero ¿cuál? Con el señores Papis y estas cosas. Bueno. Lo tenemos. Familia, es una idea original. Partamos de la base que lo que para mí suma muchísimo es que es una idea original. Está muy buena. Y es una serie web que usted piensa, serie web no debe tener ni sonido. Bueno, esta tiene sonido y lo tiene muy bien hecho y técnicamente es muy prolija. Y invitamos a verlo. Va a venir el director.
nos va a estar contando un poco sobre... ¿Qué será de Estilo Esther? ¿Qué piensa Fabián sobre las series web? Usted que es casi... Se quedó con la sopapa en la mano, sí. Fabián, casi como una especie usted de... Usted que es un hombre anti... Anti lo nuevo, ¿no? Sí. ¿Tengo que hablar al pincel o tengo sí, que hablar? No, hablo al micrófono. Micrófono. Bueno, vamos a contar algo. Fabián se me ofendió porque le indiqué que hable al micrófono. Le moví sí, la cabeza. Ese ah, era por eso. Sí, no te quería dar un beso todavía. No, yo la verdad es que no entiendo qué es eso de ver una serie en la web. Voy y la veo en la tele. No está en la tele, no la vas a poder ver. Jamás. Bueno, en algún momento nos van a tener que poner. ¿Qué? Dura 6 minutos, no es muy televisivo. Bueno, juntás 10 capítulos y haces una hora y listo. Y la solo 8 capítulos. ¿Y qué pasa? Pero los podés ver uno atrás del otro. Claro, lo ves cuando, bueno. Podés verlo cuando querés. La tele no te impone. Por ejemplo, el horario, se lo impone vos. El señor Fabián. Sí. Cuando quiere ver una película determinada, pero no está en la televisión, la voy puede al ver. Video. ¿Cómo? Voy al video. ¿Existe eso? ¿Todavía? Claro, pero sí. No existen más los videos. No. Gracias, Tano. No. En mi ciudad, en Banfield, cerró hace poco el último videoclub y cerró y puso un cartel en sus puertas que decía: agradecemos a todos los que nos acompañaron esto durante todos estos años. Fue muy triste, fue el último videoclub que quedaba. Por mañana nos vemos, Guido. Bueno, en Villa, no se van a poder ver. Parque, en Villa del Parque, en Avenida Nazca, el 2600. ¿Estás todavía pasando, hay un... ¿Te están garpando ahí? No. ¿Estás mordiendo? Tengo, no, estás chiviando. No, dale, ¿cuánto, tranquilo. ¿Cuánto le sirve alquilar, por ejemplo? 10 pesos. Bien. Bueno, accesible. Un dólar sería. Un dólar. Precio dólar, un dólar. Sí, había una famosa firma que te arrancaba la cabeza. Se dice. La no, ya no existe más. Blockbuster, dígalo. Sí, sí. No existe más. No, se convirtió en. Dicen que va a ser un nuevo Netflix. Igual le decimos Netflix, Blockbuster. No, todavía no nos dijeron nada. Internet no está regulado, así que. Blockbuster se lo comió todos los Farmatici. Los Farmatisis. Claro. La ciudad del farma. Del fármaco. Exactamente. Bueno, entonces hace eso usted. Usted, claro, se comporta de esa forma. Voy y después la rebobina y la devuelve. ¿La ve VHS o DVD? ¿Ya llegó al DVD o se quedó en el DVD, Super 8? Ya llegué al DVD. Esta semana una muy buena noticia, pues vuelven los VHS. ¿Sí? Sí, no sabía. Se convirtieron en un objeto de colección igual que el Super 8. O sea, van a seguir, digamos, si tienen videocaseteras en sus casas, no las tiren porque de acá a unos años van a ser productos que van a tener un costo muy alto. No, de hecho, vuelven los VHS, pero porque son capaces de acumular mucha más información. Hasta un tera van a acumular. Terminala con esta cuestión. Sí, bueno. Por favor, vamos a ir a... Vamos a las noticias, terminemos con esta cuestión. Dale, Nati. Los Go-Go Power Rangers en el cine. Me vuelvo loco. Los míticos héroes de la televisión de principios de los 90 volverán al cine y lo harán de la mano de Lionsgate. Algo así como las puertas del león, no entiendo muy bien. Póngale. Productora experta en franquicias adolescentes como, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, Crepúsculo y la que a vos te gusta tanto, Divergente. Sí, la fui a ver. Parece que John Faltheimer, que es novino, director ejecutivo de Lionsgate, dijo: estamos encantados de asociarnos con Jaime Saban. Conocido mundialmente, las historias de los Power Rangers han sido acogidas por varias generaciones que la van convirtiendo en una de las más poderosas. Se viene la serie de Batman. El nuevo tráiler de Gotham, o Gotham, como le dicen, o Ciudad Gótica, como usted prefiera, ya llegó a los anales de YouTube. Mirá qué rico. Digamos que la serie sirve como de a modo a precuela, es decir... Previo a la historia... A esta última historia del Caballero de la Noche sería. Exactamente. Y lo mostraría Jim Gordon, que es el policía que lo ayuda a Batman en estas películas. El comisionado. Es verdad, es comisionado. Comisionado Gordon. Y que el oficial que le promete a Bruce Wayne que atraparía al asesino de sus padres. Bruce Wayne en pequeñito. Chiquitito. En versión pequeña. Algo interesante en esta serie, el criminal no parece estar queriendo robarles nada a ellos, sino que parece un asesinato simplemente... A sangre fría. Bien. Adicionalmente se presentaron las versiones de los jóvenes de los personajes como Hiedra Venenosa, el Pingüino y el Acertijo. ¿Todos chiquititos van a estar? No, el Pingüino no está en chiquito. El está Pingüinito como no está. En los 20. Está como empezando a laburar. Ahí está empezando a jugar, sí, ahí. Exacto. ¿Spider-Man y X-Men juntos? Se hizo pública, nos contó el productor que fue a ver la película en The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro, que esta escena que les vamos a contar está al final
y parece que muestra un encuentro, o al menos una parte de la película de X-Men que se viene. Que se llama Días del Futuro Pasado. Esto no entiendo bien qué quisieron decir. Si bien ha sido declarada una maniobra publicitaria por parte de Fox, ellos mismos han salido a declarar que en un principio no habría aún ninguna conexión entre los mutantes y Spider-Man. En un principio, parece, ¿no?, una declaración de capitanillo. Todo muy condicional, claro, como con todo, ¿eh? Una más de Woody. Exacto, pudimos saber, según nuestras fuentes, en en la productora Sony. Un cariño fuerte. Que el inagotable Woody Allen está preparando una nueva producción, o lo que es en este mismo caso, su nueva película. Siempre que produce películas, ¿no? Sí, lo único que nuestro contacto nos confirmó, que le mandamos también un saludo nuevamente, es que las filmaciones comienzan el mes de junio y que el protagonista de esta nueva cinta será Joaquín Ave Fénix. Fénix. Exactamente, al que recordamos como, usted sabe, el Commodus, el Gladiador, o el protagonista de Her recientemente. Bien. Seguimos en el segundo bloque. Hablando. Primer bloque todavía, acá. Tengo. Bueno, segundo bloque. Un asterisco podría ser. A ver. No el que usted está pensando. Otro tipo de asterisco. Que esto hablábamos de Gotham o Ciudad Gótica, la serie de Batman. Sí. Martín, que después va a hablar un poquito de las series de los superhéroes que se vienen. ¿No es cierto, Martín? Sí, así ¿estamos es. Con eso? Bien. Nada, es un adelanto. Bien, bien, bien ahí. Y yo también tengo para decir un poco. Yo que al principio dije sobre los Power Rangers que volvían en no en formato de ficha, sino en formato de película. De y película. Parece que los Picapiedras también. ¿Usted se acuerda quiénes son los Picapiedras? Sí. Estos gigantes dibujos animados que tanto amamos. Que en realidad surgieron en la década del 60. Desde el 30 de septiembre de 1960 hasta 1966. Y nosotros lo veíamos cuando éramos pequeños. Hanna-Barbera viejo. Y Barbera, ¿no? Eran los creadores. Claro, exactamente. Lo que se confirmó. Uy, ¿cómo estoy? Sí. Yo vuelvo en un rato. Y, dale, ¿querés que siga yo? No, se confirmó esta semana que se va a hacer la película, pero esta vez va a ser animada, no va a ser con personas reales, porque en 1994 hubo una película con personas reales que estuvo John Goodman. Usted debe ser un actor muy dentro de su selección, ¿no, Fabián? Me gustó, la película no me gustó, pero el actor me gustó, eso sí. Me acuerdo los dibujitos, obviamente, que eran. Que arrasaban. Pero no, o sea, lo que siempre se criticó de los Picapiedras era que no estaba muy bien dibujado, no, la gráfica o lo que era la animación no era muy buena. Pero era de otra época. Era de otra época. Pero ya en esa época era criticado, por eso lo digo, si le parece. Si quieren ver lo que era la siempre gráfica. Siempre me encantaron los dibujitos de Hanna-Barbera. De sí, Capitán América, vean los dibujitos originales de Capitán América, que el tipo se caía con el escudo en la mano y todo. Parecía un muñeco que se caía. Bueno, pero eran otras épocas. Con la sopapa en la mano. Bueno, lo que se confirmó también, ¿sabe quién? Will Ferrell y Adam McKay, escritor y comediante. Will Ferrell también es el actor de Rompebodas, de Elf, el Duende, una gran película. Le mandamos un saludo también. Muy fuerte. Bueno, van a ser los que van a producir la película, ambos, y le van a ver cómo es el toque de humor. La película tuvo dos historias, dos versiones en carne y hueso. Sí, una en el 94 con Goodman me y acuerdo. Otra... que ese recaudó más de 200 millones de dólares. Mirá, y Miranda. Otra en el 2000 que le fue bastante peor bastante peor que el anterior, que recaudó cerca de 35 millones, pero la verdad no sé el presupuesto inicial, pero debe haber rondado por ahí. A ver, los Picapiedras tuvieron, para que usted más o menos tenga un panorama, tuvo más de 10 spin-offs. 10 spin-offs, ¿sabe lo que son? Sí, aparte que se desprenden de los Picapiedras, y había una, era de Pebble y Bam Bam. Sí. Que eran grandes. ¿Y qué hacían? Salían ahí por ahí. Por Puerto Madero, iban a comer algo ahí. Por el gato. Por boliches y demás. Sí. Y bueno, y sí, hicieron 10 de estos, pero que nunca llegaron a tener el éxito de los Picapiedras. Incluso se intentó. Los Picapiedras, repite, ¿no? Se intentó volver a hacer la serie animada también. Y sabe que son drogones, ¿eh? Ya lo sabemos. Gracias. Intentó hacer Seth MacFarlane, el de Padre de Familia. Sí. Lo intentó hacer, pero hizo el guión del primer episodio, no se lo aceptaron y ahí murió un nuevo reintento. Ah, esto debe haber sido hace poco tiempo. Sí, exactamente. Seth MacFarlane es jovencito. Pero bueno, esta va a ser con personas. No, perdón, carne humana no, animada. Sí. Y no se sabe todavía ni el estreno ni nada. Pero ¿tendrá el abridor de lata, que es el pájaro ese, claro, la guarda, que se quejaba siempre? Era una crítica de la sociedad de norteamericana. Consumo, dice. De la sociedad. ¿Viste? Como, viste que los Picapiedras dicen que los
inspiraron a los Simpsons, lo que después fueron los Simpsons. Y era una crítica a la sociedad norteamericana de la década del 60 y era con la misma tecnología que estaba en ese momento, salvo que eran, en vez de aparatos, animales. Y no, iban con las patas en vez de ruedas, tenían troncomóvil. Porque siempre los animales, cuando los usaban como lavarropas... No como, se iban. No, hablaban. Siempre tenían algo para decir, metían el gag. Pero bueno, esa es la noticia que tenemos. Bien. ¿Quiere decir los recomendados? Sí, por favor. Se acabaron las noticias. Bueno, les cuento, este fin de semana viene con mucho cine y mucha música. Por un lado, tenemos dos festivales de cines que comenzaron hoy. Por un lado, comenzó el Festival Internacional de Cine Judío, la edición de otoño. Este festival va por la 11ª edición. Se realiza en los cines Hoyts del Abasto. Las entradas cuestan $45. Justo en el Abasto. Y tiene... ¿Por qué? Levantando la mano. Claro, sí. Tienen, digamos, la intención de difundir la cultura judía a toda la sociedad en general. Muchas gracias. Por otro lado, en las mismas fechas, digamos, desde ayer y hasta el 14 de mayo, se va a llevar a cabo el 4º Festival de Cine Internacional, Festival Internacional de Cine Político. Esto me interesa, a ver. Se van a poder ver hasta 130 películas de 32 países diferentes. Bien. Las sedes van a ser el Cine Gaumont, el Cosmos UBA, el Auditorio de la Biblioteca de la Nación, el Auditorio HCDN, el Hotel Bauen y el Auditorio de Lenarc. Bien. En los dos primeros lugares, en el Cine Gaumont y en el Cosmos, la entrada va a costar $10. 10 pesitos, es un regalo. En el resto, la entrada es gratuita y el festival busca acercar al público en general películas que narren y le den visibilidad a las problemáticas sociales, políticas y culturales que se suceden, digamos, en todo el mundo. Bien. ¿Van a hablar de la reelección indefinida que están planteando? No. El Frente Renovador. Frente Renovador. Que tiene un intendente que lleva 26 años. Que tiene a Pose, que está... Una pequeña perla. Pose está desde el 93. El 93. Y el padre... No, del 99. Y el papá del 83, Melchor Pose. O sea que hace 31 años que gobiernan. Es un reinado casi. ¿Qué nos dice? Hasta 22-35. Está bien. Bueno, lo vamos a jugamos a ese, a la cabeza, ¿no? Capital y provincia. Ay, no. Capital y provincia, dale. Sí. Bueno. Te pegó mal, te pegó mal. Bueno, y a veces pega mal. ¿Qué querés que haga? No lo manejo el pegue. Dale. Eso es lo que teníamos de cine. Arrancan ambos festivales. Arrancaron ayer y se extienden, como ya dije, hasta el 14 de mayo. Bien. Por otro lado, música este fin de semana. Para los que les gusta el tango y el folclore, se va a llevar a cabo mañana a las 8 de la noche un encuentro de orquestas típicas independientes. Se va a llevar a cabo ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Bueno, a ver. Seguimos otro. Sí, ¿quieres mandar un chivito mientras? Con los recomendados, no mentira. Lo teníamos. Lo está leyendo, eso lo. Sí, lo tengo acá. Otra cosa. Se va a presentar el grupo Mr. Vértigo, que va a estar presentando su disco Demasiada Agua, y el dúo Rosenwasser Chrome. Y además va a haber lectura en vivo con el poeta Matías Mauricio. ¿Cómo es esto de lectura en vivo? No habría apellido, ¿no? Matías Mauricio. ¿Es algo hippie la lectura en vivo? Pero son orquestas que interpretan canciones, básicamente, orquesta, ¿no? Claro, las orquestas típicas se le dicen a las orquestas que tocan tango y que hacen tal vez alguna fusión con el folclore o que tocan algo de folclore. Con el folclore. Como la Fernández Fierro. Exacto, como la orquesta típica Fernández Fierro. Perfecto. Y bueno, y después pasamos el chivo a una banda amiga, la banda de nuestro señor conductor acá, Matías Zanetti. Mañana se va a estar presentando en la Provisoria House a las más o menos 11:30. 11:30, 12, sí. 11:30, 12, pero con su banda Materia Prima. Aclare que la Provisoria House no es como casa, sino que es H-A-U-S. Así claro, que si como lo quieren buscar como ahí. En holandés. Exacto. Muy bien. H-A-U-S. House. Exacto. Así que es una buena fecha. ¿Hay entrada? ¿Cuánto está la entrada? No, es gratis. ¿Es totalmente gratuita? Tocamos tres bandas y después hay fiesta toda la noche. Hay barra barata, el Campari de litro te vale 40 pesos. ¿Hay una francesa muy bonita? Dicen, ¿no? Sí, hay una chica... Es una casa donde hay muchos... ¿Cómo? Hay una casa donde hay mucha gente. Que vos le querés. Hay una chica francesa, sí, que creo que es la novia del dueño del lugar. Si querés hacerme quedar un poco peor... Ah, ¿estás escuchando el programa?
No, no sé si estará escuchando, pero... Bueno, le mandamos un saludo precioso. No, a Martín Gershuni, que no es... Es familiar de Hernán Gershuni, director del Crítico. No sé si se acuerdan que entrevistamos. Sí, que lo entrevistamos acá. Acá todos están comiendo siempre, pero nosotros nunca agarramos un... ¿Algo de la lata? Sí, bueno, casi vamos al... tienen provisoria acá. Vamos al corte, volvemos y viene la columna de Fabián con... Dice Fabián que los nazis en un momento fueron buenos. Se verá. Sin subtítulos, escena 1, plano 2, temporada 3. ¿Vivís en internet? Nosotros también. RLK. Escúchate. Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio. La vida avanza. En Sin Subtítulos nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Tenés un separador, ¿eh? No te podés quejar. Ah, mira vos, no sabía. Tuyo, de tu columna que se llama Flashbacks, que nos mandaste un mail esta semana diciéndonos que los nazis fueron buenos alguna vez. Sí, ¿cómo es? Idea, ¿cómo es eso? La idea es la siguiente. En algún momento, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, para los que no sepan mucho de historia, la Segunda Guerra Mundial fue entre el 1939 y 1945, y los datos eran muy claros. Estaban los buenos, que eran los aliados, que era gran parte de Europa y Estados Unidos, contra los el eje, que era Alemania, Italia y Japón. En esos momentos, en toda esa época, y digamos hasta mediados de los 50 casi... Date color, se suspendieron los mundiales y las olimpiadas. Sí, las también, olimpiadas. También las olimpiadas, exactamente. Bueno, el cine retrataba, bueno, obviamente lo que pasaba, trataba de retratar un poco lo de la guerra. Hubo muchas películas donde... Estaba claro que los malos eran los nazis, los buenos eran los aliados. Un poco esto que la historia la cuenta el que gana, ¿no? Obviamente el que gana no, es el pero bueno. No, igual hubo películas que se hicieron durante la guerra. Casablanca, por ejemplo, sí. Con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Una gran película, si no la vieron, véanla. La pasan seguido en Canal 7, los sábados a la madrugada. Me parece bárbaro. Véanla subtitulado y es en blanco y negro la película. Es una película hecha en el año 42 o 43, hecha en plena guerra. Uh-huh. O sea, es una película de propaganda. O sea, no era solamente el que gana, que esto y lo otro. No, era parte de lo que había. Hasta que, digamos, era muy clara la divisoria de entre los alemanes malos y los yanquis, ingleses o los que sean buenos. Que no les quedó otra que entrar a la guerra casi a los yanquis y los ingleses y los franceses le declaran la guerra... A Alemania cuando anexa lo que era Checoslovaquia, ¿no? No, cuando anexa Polonia. Cuando toma Polonia... Duda, ¿eh? Ahí no me voy a bajar la discusión, pero sigamos. Cuando toma Polonia... Te la dejo en duda. Borran el... hay un pacto de no agresión que habían firmado Polonia con Inglaterra y con Francia. Cuando, bueno, los nazis invaden Polonia y Inglaterra y Francia le declaran la guerra. Alemania, Estados Unidos entra en la guerra en el 41. Hasta después. El 41 tiene una participación comercial, sería. En verdad le da todo el apoyo logístico a Inglaterra, le da barcos, le da alimentos, etcétera, etcétera, pero no entra directamente en la guerra. Bueno, a lo que vamos es al cine. En Bien. El cine, ya digo, hay buenos y malos, hasta que en el 57 esto se empieza a quebrar. Aparece una película un poco rara que se llama El zorro del mar, después también se llamó El duelo en el mar, que es una película sobre un submarino alemán. Uh-huh. Que lo que hace es obviamente torpedear buques cargueros. Que dicen es la razón, perdón que te interrumpo cada sí. 2 minutos, que dicen que es la razón por la que Estados Unidos entró a la guerra, ¿no? Porque Alemania le bajó un buque que era... No, en realidad Alemania... Estados Unidos... Estados Unidos entra en guerra cuando Japón ataca Pearl Harbor. Me confundí de guerra, esa era la otra. Sí, siga. Esa es la historia. Pero bueno, volviendo a la película, acá los alemanes, el actor era Kurt Jürgen, que era alemán, es el capitán de un submarino, los tipos obviamente torpedean barcos cargueros y es perseguido por un destructor norteamericano. Y se crea esos clásicos duelos
entre un barco y un submarino. La película tiene varias cosas. Primero, los alemanes, hay una escena cuando hunden a un barco y está el pequeño nazi que grita de alegría porque lo... ¿Qué es eso? Gracias, gracias. Que saluda porque festeja el hundimiento y los otros mismos, los compañeros del submarino, los miran con una cara que lo quieren matar. O sea, ya ahí hay un quiebre. De que no son tan malos, claro, digamos. Claro. La película muestra cierto heroísmo de los nazis, de los alemanes, como por ejemplo están en medio de un asedio y se ponen a cantar un himno, qué sé yo, sí. Y los recagan a bombazos. Y fue tal la empatía que generaron que la película tuvo dos finales. ¿Cómo es eso? Claro, primero hicieron un final donde, bueno, efectivamente los hunden a los del submarino, mueren y ganan. Pero a la gente no le gustó ese final. A los productores, a los que ponían la plata, les pareció que no daba. Ya había Focus Group en esos momentos que... Focus Group es cuando la gente ve el final o la película anticipadamente. Y ven, los tipos, la verdad es que no les gustó, no les pareció bueno. Entonces hicieron otro final donde los dos se salvan y terminan. El capitán del barco, que es Robert Mitchum, ustedes lo recordarán de la primera Cabo de Miedo, sí. Es el malo de Cabo de Miedo. Robert Mitchum y Kurt Jürgen terminan fumando arriba del juntos, como sí. Si fuesen amigos de toda la vida. Sí, como qué mal que es la guerra o qué mala que es la guerra. Pasame, digamos, otro vasito. Exactamente. Sí, mientras pasaron, mato a otro, sí, claro. Pasaron lo voy a calentar con un negro que voy a matar ahora. Sí, sí. Para descargarles. Pasaron 20 años para llegar a otra película bastante emblemática de Sam Peckinpah que se llamó La Cruz de Hierro. Ya con muro de Berlín en el medio, ¿no? Sí, 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 ya está, es del 77. Bien. Es decir, acá es los alemanes en medio del frente ruso. Alemania primero tenía un pacto de no agresión con los rusos, después... Que lo rompe Alemania. Lo rompe la propia Alemania y bueno, ahí se le arma otro frente. Y acá la idea es, los alemanes en una retirada bastante terrible, con un sargento, James Corbum, que tiene la Cruz de Hierro, que es la condecoración máxima que le dan al valor a los alemanes, y un oficial nuevo que quiere ganar esa condecoración. Sí. La idea es que, en verdad, muestra que los tipos están totalmente locos, que es totalmente irracional la guerra. Hay una escena donde este capitán, este oficial, le dice, bueno, agarran un soldado joven ruso y le dicen, bueno, no se puede tener prisioneros, matalo. Simple. Y claro, y el tipo dice, agarrá y mátalo vos. Dice, si claro. Usted sos tan boliente, andá y mátalo vos. Bueno, como sea, lo quiere soltar, él dice, bueno, discute, dice, bueno, él dice, Jeff Colburn, que es el sargento, deja que yo lo mato, se lo lleva a un bosque, y le empieza a decir, obviamente el otro no entiende nada, porque claro, es ruso, alemán. Y el otro le dice, bueno, andate, porque no te voy a matar ni nada, que esto, que el otro, y cuando le está diciendo eso, viene un bombardeo y los hace casi crema a los dos. A uno de ellos sí. Pasan 3 años para llegar a 1980. Esta sí es una película alemana y se llama El Barco. Das Boot. Das Boot. Muy buena película porque es una película también de submarino alemán, hecha por alemanes, y rompe con la idea esa que tenemos del submarino lindo, luminoso, donde la gente camina. La pasa bien. Sí, camina, parece que tienen el submarino tiene dos, digamos, de doble vía. Es, ¿viste?, un loft. Claro, no. Los tipos, por ejemplo, guardan bananas verdes para que se maduren ahí adentro, tienen enfermedades, están todo el día metidos abajo del agua mientras los bombardean. Es una situación de un oprobio bastante, bastante grande. Y claro, la película en todo momento deja ver que los tipos están puteando todo el tiempo por la guerra y por lo que les toca en esa guerra. Que no están tan convencidos, digamos, de la idea de la guerra. No solo no están convencidos, hay un momento que también ellos van y voltean, hunden a un carguero inglés. Sí. Hay un convoy de 6-7 barcos, ellos hunden a uno
Y bueno, se empieza a hundir y cuando suben para rematarlo, los otros barcos se van. Cuando suben, sí, ven que un montón de marineros del barco que se están prendiendo fuego, se están quemando vivos en el mar, uh-huh, por el petróleo todo, y que nadie los va a rescatar porque ellos no lo pueden rescatar y los otros no lo pueden rescatar porque se fueron por miedo que los torpedeen. Una escena muy dramática y muy terrible toda. Es irónico quemarse en el medio del mar, ¿no? Sí, sí. Muy irónico. Pero el petróleo... No, entiendo, pero es una imagen muy extraña. Sí, 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 sí. Y está muy bien hecha la película porque tiene tensión hasta el final. Es muy bueno. Es heroico. Los nazis son heroicos en esa película. Que son alemanes, y está bastante bien hecha. Y llegamos ya a nuestra época con una película que recién estaban dando, creo que en Space, sí. Sí, que es Operación Valquiria. Operación Valquiria es una buena película, está bien hecha. Uh-huh. El intento de asesinato a Hitler por parte de un grupo de oficiales alemanes. Creo que era el año 43, más o menos, 42-43. Uh-huh. Un grupo de oficiales decide... atacar a Hitler, matarlo para, obviamente, a partir de ahí poder negociar una rendición más favorable para Alemania. Claro. Bueno, la verdad es que Hitler se salvó y este grupo de oficiales es condenado a muerte. Algunos los matan, los fusilan, a otros los ahorcan, pero muestra esa división entre los nazis, claro, y los alemanes. De a poco se va mostrando que no todos estaban tan convencidos de la idea y que se empiezan a la vez a desconvencer, ¿no? De alguna manera. Y yo te hice el comentario también de lo que es lo opuesto, digamos. En esta Valquiria, Hitler se salva del atentado, uh-huh, y tenemos a Bastardo sin Gloria, la película esta de justamente un grupo, una tropa estadounidense judía. O sea, que se juntan porque son judíos. O sea, digamos, los llama Brad Pitt, tienen que ser todos judíos excluyentemente, a ir a matar nazis. Más allá de ganar la guerra. Y muestran a los nazis casi como... No como tontos, como muy livianos. O sea, a la vez hay un triple atentado al final. Eso es lo más... Es Tarantino, ¿no? Pero... Claro, me parece que esa película lo que es una comedia. Evidentemente está tomado como una comedia con cierta cosa de drama de la guerra, pero es una comedia y es eso que se llama una ucronía. De algo que no pasó y que hubiera pasado, sí. Pero también es buena, pero ahí, digamos, se sale de la historia. Un poco ahí. Sí, no sale. Es real. Claro. Es la diferencia con Operación Valquiria. Está La Caída también, la película alemana de la década, claro, la década pasada. Pero ahí en La Caída vos lo que tenés es que no es que hay nazis buenos o nada. Ahí está muy claro la locura de Hitler, en los últimos días del asedio que vienen los rusos para llevárselo puesto y cómo era esa vida ahí al lado de él y todo, pero me parece que no hay una cosa como, ¿cómo te podría decir? Como no hay una recuperación de la imagen de los alemanes que no eran nazis, que estaban en la guerra porque era la guerra de su país. Sí, esa es la idea. Sí, en La Caída muestran que matan a los hijos envenenándolos, le tiran... ¿Cómo se llama? Sí, bueno, también. Yo tengo un par de preguntas para hacerte que son muy importantes. Sí. Por ejemplo, que siempre se dice, Hitler. ¿Era gay Hitler? No. ¿Hitler era judío? No. ¿Hitler era de Banfield? ¿Dónde está el cerebro de Hitler? Que también se dice que... El que se llevó, y esto es cierto, el que se llevó la cabeza de Hitler, lo que quedaba de él... Sí. Fue Stalin, fue el ejército ruso que fue el que llevó y se llevó la cabeza de Hitler Que dicen, perdón, que los rusos le hicieron la misma táctica que a Napoleón, que le hicieron sufrir, digamos, el invierno y le saquearon los pueblos a donde los alemanes se dirigían, que es lo mismo que le pasó a Napoleón en su afán de conquistar Europa. Exactamente, con una diferencia. Cuando los soviéticos hicieron eso, cortaron las líneas de abastecimiento detrás de su tropa. O sea que sus propias tropas quedaron como carne de cañón y para comer algo tenían 800 kilómetros de estepa y de hielo. Y lo que también pasa es cuando uno va a Europa es que también hay una versión, yo te decía, de los ganadores, esto no solamente por los nazis, sino que los rusos están mal vistos.
¿En qué sentido? No entiendo cómo, por qué mal vistos. O sea, están mal vistos en el sentido de que son peores que los... Hay mucha gente de Europa Oriental que esperaba que los rusos los liberen, digamos, los nazis. Ah, claro. Y los rusos fueron aún peores. Ah, claro, sí. Historias verídicas. Tengo una amiga, mi abuela, no, que... Sí, sí, bueno, pero hay que pensar que la Unión Soviética conquistó pueblos. Sí. Que eran, que querían ser más independientes. O sea, caso de la invasión a Hungría, el caso de lo que fue la primavera de Praga. O sea, cuando hubo algún movimiento que se salía un poco de la Unión Soviética. Sobre todo con Stalin, ¿no? Venían, estaba medio sacado. Sí, venían con los tanques y te invadían. Chau, ¿qué es esto? Ninguna cosa para discutir. ¿Podemos cerrar con una última pregunta? Sí, ¿o estamos para hacer un ratito más? No. Yo quiero saber... Ahí volvimos, ¿eh? Hitler. Ahí estamos. Sí. ¿Está con Elvis y con Chabran y con Néstor? Es una pregunta muy fuerte esta que vas a hacer. Y Fabián tiene que responder con el peso político que implica casi el no positivo de Julio Cleto. Mirá. Elvis está en Córdoba, Chabran está con Néstor y Hitler murió. Yes, no, maybe. Y estamos escuchando The Might Be Giants de Voice of Me, se llama el tema. Y este tema es de la famosa serie Malcolm in the Middle que todos recordamos. Seguimos en Sin Subtítulos y estábamos escuchando la canción de Malcolm in the Middle. In the Middle, que justo antes comentamos de que había. ¿Quiere comentar, Liro? No, que nada más quería tirar el dato de que el padre de la familia de Malcolm es el famoso Jack White de Breaking Bad. Es Walter White. Walter White, perdón. Es Walter Blanco. Jack White es el de la banda. No, y que. También hay una pista de Seinfeld. Muy bien, es verdad, es el dentista judío de Seinfeld, que se hace judío. Hoy estamos, ¿no? Nazi, estamos full. No vamos a meter más porque vamos a meter la pata hasta el fondo. No, pero. Seguramente alguien se va. Hay una serie, porque esta serie tenemos un idiota. Sí, exactamente. Sí, justo cuando pusiste el separador, se acabó todo, Nati. Sí, claro. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Benito? No. Ya estamos escuchando hace un rato largo. Listo. Todo bien, se fue a buscar agua, Liro. Que esta serie se llama Malcolm in the Middle y se hizo una serie años después que está actualmente en el aire que se llama In the Middle, que también trata sobre una familia... The Middle, que también trata sobre una familia disfuncional con los mismos integrantes y demás. ¿Qué es esto? Un pie que estás dando. Para pasar a la columna de series con Martín Oli. Buenas noches por segunda vez, ¿cómo estás? Buenas noches, acá estamos. ¿Cómo pasaste la semana, Martín? Un poco agitada. La gente te dice, ¿qué pasa con la columna? ¿Cuándo sale? ¿Qué vas a hablar esta semana? Imagino, huestes, sí, sí. Gente en tu casa, ¿no? Amuchada. Hordas de zombies a lo de al estilo Walking Dead. A lo de Walking Dead. Sí. El gran problema que se está presentando es que, bueno, siempre me pidieron recomendarme series, pero ahora es como que... Me ven en la obligación de recomendarle series. Y yo no le conozco el gusto a todo el mundo. Por ahí claro. Te recomiendo algo que a mí me encanta y para vos es un bodriazo. Y pero usted tiene que hacerse como un consultorio de series. Sí. Usted tiene que echarse la fama y echarse a dormir. O sea, tiene que. Lo que usted recomienda es bueno. Y el que no le gusta es porque está errado en la vida. Es porque tiene que cambiar de religión o de analista. O sea, básicamente. Yo también es me he comido bodriazos que me han recomendado y yo no tuve feeling. Todos nos hemos comido algo que no nos ha gustado en algún momento de la vida. Me parece que es momento de que usted abra un consultorio y haga una receta. Digo, claro, yo le traigo mis problemas y usted me dice: mirate. Sí, estoy mal con mi mujer. Bueno, recomiendo a esta persona. Walking Dead. ¿Qué serie, por ejemplo? A ver, estoy mal con la mujer. ¿Lo estoy matando? Sí, estás bueno, tirando un ladrillazo al segundo palo. Quiero ver una serie sobre zombies. ¿Qué recomiendas? Bueno, hay varias. A ver, por ejemplo. O sea, bueno, básicamente de Walking Dead todo bien. El mundo está, pero hay gente que está como quejosa de que ay, pero esa serie ya no es lo que era y eso. ¿Cómo? A esa gente que se queja de Walking Dead, bueno, ya inclusive recomendamos un par de cosas acá. A ver. La pasada habíamos hablado de... Ay, se me fue el nombre ahora, qué desastre. No importa, pero usted dice, recomiendo Walking Dead... Por verla en 72 horas. Y ahí le manda el certificado. Claro, sí, eso sí. Y ahí manda el certificado, le pone la firma y ya está. Y abre el consultorio. Pero hablemos en serio y hablemos de las pastillas de la semana. Hablemos en serio. Y esta semana la verdad que fue bastante agitada con el tema de las series porque estamos... Perdón, se acaba de producir el deceso del teclado en la computadora que de a poco va perdiendo partes de su cuerpo. Perdón, Martín, puedes seguir. La tecnología nos acompaña, Radio Leca. Bueno, decía que fue una semana bastante agitada con las series porque, bueno, está terminando la temporada, están muchos finales intensos.
Y encima, el lunes se hace la presentación de lo que es la temporada que viene ante los anunciantes y a los auspiciantes. Ajá. ¿Este lunes? Este lunes. Mira. Así que esta semana es como que está llena de noticias, hay un montón de cosas que ya se saben por anticipado. Ajá. Y bueno, se sabe que ya qué series fueron canceladas, qué series sobrevivieron. O sea, hay series que no van a volver. Hay series que se van y nos vemos en la cancha, como yo la verdad que la mayoría de las que se van no las lamento. Bueno, pero... fuerte, te estás jugando con lo que sí, jugando. Se juega. A ver. Me estoy jugando, pero hubo bastante... O sea, que el público tiene la razón. Puede ser. Bien. Puede ser. O sea, yo realmente lo que lamento es en el tema comedias. Por ahí en el tema comedias la gente no se acostumbra, ven comedias más tranquis y a mí por ahí me gustan comedias un poco más elaboradas. Bien. Por ejemplo, a ver. Y por ejemplo, sufrí la cancelación hoy cuando dijeron se cancela Suburgatory. Que es una comedia que está en su segunda temporada. La verdad que... ¿La de la chica pelirroja? Sí, exactamente. La verdad que la segunda temporada fue un poco más floja con respecto a lo que fue la anterior. Sí. Tuvo bastantes recortes en el tema de actores, en el tema de presupuesto, así que se entiende que haya sufrido un poco la serie, pero seguía siendo una de las pocas series distintas que hay, de las comedias distintas que hay en la tele en este momento. Primero por cómo se toma también el tema este de la crítica social, cómo está manejada a nivel de ritmos. Se está dando como el ocaso de la sitcom y están estas series, claro, que están generalmente filmadas como si fueran cine, a una sola cámara. Bien, bien. Bueno, ¿qué más? Y otra de las grandes lamentaciones que hay en el tema de comedias es Community. Community. Community, que es una serie que... Bien charutera. Sí. Bien es una serie que tiene... Es una serie muy de culto también. Tiene muy poco público en cuanto a número, pero tiene un público que es muy, muy fiel. Sí. Y bueno... ya había tenido una cancelación anterior, había tenido muchos problemas que habían echado al creador y habían puesto creativos, digamos, echaron de reemplazo. Echaron al director técnico y pusieron otros. Claro, pusieron unos de reemplazo, la serie sufrió bastante, lograron que vuelva el creador al que lo habían echado originalmente. Lo habían echado porque el chabón decía que quería mantener la calidad de la serie, aunque se atrase con los tiempos. Claro. Y el canal quería sacar con frita, sí, sí. Entonces lo rajaron. Bien, y después dijeron... No, mirá, volvete, perdonamos. Sí, volvete, perdonamos, no hiciste bueno, nada. Y esta última temporada volvió a estar el creador a cargo de la serie, pero no pudo remontar ya a lo que era irremontable. Claro. En cuanto al número, digamos, de rating. Y bueno, los fans que esperaban que sean 6 temporadas y una película se tienen que conformar con 5 temporadas. Claro, pero los fans, ¿dónde están? ¿Qué, se escriben en foro? ¿Le escriben en Facebook? Sí, en las redes sociales, siguen la serie por Facebook, se escriben entre ellos. Claro, y pidiendo y, sí. No lo pudieron lograr y se les canceló la serie. Sí. Ah, pobrecito, les mandamos saludos. O sea, ya la habían resucitado una vez, es un logro bastante importante. Bien. Pero bueno, esta vez fue cancelada definitivamente. Bien, ¿qué más? Bueno, otra de las cosas que se está hablando mucho es que... La famosa serie de How I Met Your Dad, que sería el spin-off de How I Met Your Mother. Que va a estar Meg Ryan. Eso. Bueno, la están esperando ansiosamente. Hay mucha gente que la está esperando ansiosamente, por eso sorprendido cuando se empezó a decir esta semana, que es la semana de definiciones, que el piloto por ahí no está gustando demasiado entre la gente del canal. Y que ya la quieren cancelar. Todavía no tiene el no definitivo, pero tampoco tiene un sí que a esta altura lo tendría que tener. Claro. ¿Cuándo va a salir supuestamente la serie? ¿Se sabe? Y es una de las cosas que se está manejando, porque si no anuncian ya que sigue para adelante, puede pasar o que la pateen para el mid-season o que directamente el proyecto esté muerto. Bueno, chao. Sí, chao. Le mandamos un saludo a Carlitos. Así que, bueno, esa serie, digamos, por ahora... Yo no la esperaría. No, bueno. Sigue. No, justo que la estábamos esperando juntos, que le íbamos a... Sí, yo no estoy durmiendo hace 2 o 3 días. El del Mundial y esto está. Sí, bueno. Me imagino. ¿Qué más? Lo que sí le dieron luz verde es al spin-off de Verónica Mars, que va a salir en digital. Bueno. ¿Qué quiere decir en digital? Disculpe, para que yo estoy acá con mi amigo Fabián. ¿Qué quiere decir en digital? No, puede ser que te salga en el reloj digital de Casio, ponele. Vos lo ves ahí, en el reloj. Lo ves en el reloj. Para ir en el Sarmiento, por ejemplo, vas viendo la serie. Seguro. Ahí, metes un 11 Paso del Rey. Seguro es ahí. Bueno, para que el que no conoce el caso, lo digo así rapidito. Verónica Mars es una serie de culto que fue cancelada en su tercera temporada hace 10 años. Y debido a la insistencia de su fan de que vuelva a la serie,
hicieron un Kickstarter. Perdón. Hubo gente 10 años insistiendo que vuelvan la serie. O sea, mientras acá tuvimos una década ganada, The Winning Decade, hubo gente que estuvo 10 años insistiendo para que vuelva la serie. Está bien. Pará, y yo tengo una pregunta. Y cobrando planes sociales, seguro. ¿Es verdad que los fans de Veronica Mars juntaron dinero para que vuelva la serie? Exactamente. Se hizo una campaña por medio de Kickstarter para hacer una película, que primero iba a ser un telefilm, una película directo para video, y fue tan buena la recepción que juntaron los 2 millones iniciales que se necesitaban, los juntaron en horas. Bien. Yo no lo puedo creer. Esta gente sabe que hay pibes que se mueren de hambre, ¿viste? O sea, se bajan ese discurso. Bueno, claro. Hay gente que muere de malaria en el mundo. Juntan plata para una serie y para un hospital no. ¿Cuántos hospitales públicos podríamos fundar? Bueno, por favor. Y en un mes, que fue lo que duró toda la campaña, llegaron a juntar más de 5 millones. De dólares, ¿no? De dólares. Sí. Casi como el central. Se pagó la producción de la película casi un año antes de que salga. Bien. Con lo cual Warner dio el visto bueno para distribuirla en cines. Tuvo una distribución bastante limitada. Acá no llegó Warner, más que en el Bafisi. Pero ¿estuvo en el Bafisi? Estuvo en el Bafisi. Muy bien. Al menos eso me comentaron, yo la verdad no tuve la oportunidad de verlo. No la vi. Pero se estrenó en Estados Unidos en muchísimas salas más de las que se esperaba. O sea, de entrada se esperaba que se edite solo en video. Muy bonita la chica de Veronica Mars. Y es que, perdón, no, es el cierre, digamos, de la serie, la película. No es el cierre. Quedó abierto. Como, o sea, tutuje. Quedó abierto. No se sabe cuándo puede venir otra película. Están viendo si juntan más plata. Bueno, como la mayoría de los actores que empezaron aquella serie hace 10 años, hoy en día están No, hay alguno que otro que está muerto. La mayoría son famosos y son muy caros para seguir en una serie. Se juntaron para hacer la película, digamos, por amor al arte prácticamente, porque... No, y por el amor de los fans, ¿no? Justamente, es lo que te estoy diciendo. Perdón. O sea, perdón. Porque por esta película ganaron algo que es un chiste al lado de lo que ganan en las series o en las películas que están haciendo ahora. Podría agarrar el programa tranquilamente. Bien, vale. Un añito, por lo menos. Tranquilamente. Pero un año. Con 6 fans que junten 25 mangos cada uno. Bueno. Ya hacemos el programa, 2-3 programas hacemos. La cuestión es que la repercusión de esta vuelta fue tan grande y como no puede volver la serie original, vuelve en esta versión digital, digamos, en el canal digital de Warner, como una serie web, donde Dick Casablancas, que es uno de los personajes secundarios, está tratando de tener su propio programa de televisión y entonces empieza a buscar a todos sus ex compañeros. O sea, va a haber pequeños cameos. Va a haber pequeños cameos de los otros actores, pero una onda así muy, muy Curb Your Enthusiasm, ese tipo de series medio realistas, pero que en realidad es solamente comedia. Sí, sí. Y bueno. ¿Qué más? Pará. Tenemos que ir a una pausa antes. Perdón. No, está bien. Pido disculpas. Justo que dijo, vuelve como serie web, tenemos el corte que viene. Se viene a sentar acá Pedro Levati, director de Estilo Esther, serie web, que hemos hablado al principio de... Habla de una peluquería, por eso esto de Estilo Esther, que la dueña viene a ser Esther. Sí, y podríamos preguntarle cuánto garpa por el corte de pelo de él. Por ejemplo. Entre otras cosas. Muy buena tu pregunta. Y Martín nos va a contar la próxima tanda, le quedó lo de los superhéroes. La serie de los superhéroes que se vienen, hablando un poco de esto de Ciudad Gótica. Y yo le voy a contar qué hora es en La Habana. Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. ¿Vivís en internet? Nosotros también. RLK. Escúchate. Sin subtítulos, escena 1, plano 2, temporada 3. Segundo bloque sin subtítulos, estoy compartiendo el micrófono. Tercero. Para salir de este estrago. Retírese. Dígame, ¿dónde es la...? ¿Por qué? ¿Por qué esta agresión? Este es Pablo el rockero, ¿no? Es hermoso. En La Habana, por ejemplo, donde está el comandante que tuvo no sé cuántos atentados en su vida, en este mismo momento serían las 22:04. O sea, estaría arrancando la versión sin subtítulos cubana que podríamos hacer nosotros. Podríamos hacer una versión comunista. Y también, esto algo que usted me comentó en ir a visitar este verano. Sí. En Astana. ¿Dónde es Astana? Es la capital de Kazajstán. ¿Kazajistán? ¿Dónde es la película de Borat? De Borat, ahí está. De Borat. Bueno, Borat, no tengo el acento kazajo. Bueno, me gusta mucho que le digan kazajo. Como, o sea, los habitantes de Kazajistán. El gentilicio es kazajo. Bien. Como a los de Malasia es malasio. Malayo. Serían las 8:05 de la mañana, ya, del sábado 10, ¿no? Es como que ya están del otro lado, claro, ya llegaron al sábado. Ya nos estaremos acostando, ponele. No, o levantando con un cafecito con leche, tal vez, mojando un poquito la vainillita, la Lincoln, puede ser. La Lincoln que está en los precios cuidados.
Salud, Axel. Fuerte desde acá. Les mando un abrazo. Gracias por la paritaria, Axel. Pero estábamos en las series de los superhéroes que se vienen. Hablamos un poco de Ciudad Gótica o Gotham o esto de Bruce Wayne chiquitito, un mini Christian Bale. A ver, ¿qué va a pasar, Martín? Sí, bueno, sí. Se vienen muchísimas series de superhéroes, muchísimas series basadas en cómic. Parece que es la tendencia actual. Primero y principal, me sorprendió que Disney renovó Agents of S.H.I.E.L.D., esta película que está basada en su saga de superhéroes. Sí. Esta serie que está basada en su saga de películas. Una consulta, Agents of S.H.I.E.L.D., que es Agentes de Escudo, ¿cómo es la traducción? S.H.I.E.L.D. es como una sigla. Es una sigla. ¿Qué quiere decir? Somos... Mira, los borrachos. Tuvo, tuvo muchísimas... Ahora la verdad que no me acuerdo cuál están usando, porque tuvo muchísimas... Ya te lo googleo, como dame traducciones un minuto. O no, claro, no solo traducciones, sino muchísimas interpretaciones. Claro. Me acuerdo la gente que... también que está ocupada, ¿no? Porque las interpretaciones ellas juntando sí. cinco palos para Veronica Mars también. Pero bueno, continuamos bueno. mejor. Renovaron la. Renovaron esta serie, que dentro de todo fue una sorpresa porque está bastante baja de rating, pero se ve que apuestan a largo plazo, al negocio de largo plazo. Bueno, pero la sorpresa fue que decidieron adjuntarle otra serie, ¿sí? spin-off de Capitán América, que se llama Agente Carter. Es una serie bien. De época, o sea, va a ser bastante carita de reproducción, sí, porque sí. está ambientada en los años 50, creo, no sé, sí, 40, sí. no me acuerdo. Bueno, donde está Howard Stark, que es el padre de Iron Man, sí. A cargo de un laboratorio, bueno, y contrata a esta gente, que era amiga, novia, como quieran llamarle, del Capitán América en el pasado. Ah, está la bella mujer de la primera película. Exacto. Sí. Bueno, y ella es la protagonista de esta nueva serie, que también es una apuesta rara, porque no se esperaba, por ahí era una de las series que consideraban menores y ahora la alargan digamos en la temporada fuerte. Sí. Bien, perdón, sí, termina que ya tengo sí. acá, si explica S.H.I.E.L.D. te volvés loco. Y, sí, la alargan en la temporada fuerte y sin siquiera hacer un piloto, sí. tomaron el corto que salió en el DVD de Capitán América como modelo, dijeron que los guiones son buenos, así que le dieron todo el presupuesto, hagan la serie entera. Podrían hacer lo mismo con nosotros. Sí, sí, nosotros queremos también para sin subtítulos. Hacerlo tal vez tenemos que ponernos un nombre como S.H.I.E.L.D. significa Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa. ¿Qué tal? Son drogones, ¿eh? Sí, son, bueno, ya lo sabemos, bueno. Edu, pero no te pongas Edu así tampoco. Feynman, siempre ahí. Me voy bueno. a lo de Eduardito. Sí, a formarme un finito. Me llevo un finito. Bien. Bueno, esto se suma ya a la serie de Gotham, de la que estuvimos hablando. Sí. Que la protagoniza quien fuera el protagonista de The O.C. De The O.C. Sí, que, sí, bueno, sí. ¿Te estás babiando un poco o no? Un poquito, un poquito. El... Claro. Yo sabes que de todos los que vi, de todo el cast que vi, es el único que no me cierra en el papel. ¿De todo el qué, perdón? De todos los que vi, del cast. El cast, ok, el cast. Ok, esa palabrita, cast. Está bien. Es el único que no me cierra en el papel, pero bueno. ¿A Nati le cierra que no va a participar? ¿Le cierra? Esa pregunta. Bueno, ¿le cierra el protagonista de Gotham? Ah, protagonista. ¿Para cuál? ¿El de O.C.? Sí. ¿El rubio? El rubio. Él puede ser protagonista de todo, yo lo voy a ver. Bueno, ¿vale? bueno, está bien. Bueno, evidentemente ya entendemos es cuál fue la razón por la que le eligieron. Es narco. Entonces, obviamente, claro. Pero bueno. Pero bueno, estuvo de esta serie de Gotham, estuvo hablando bastante el showrunner, que es Bruno Heller, es un, sí. un escritor británico, que bueno, dijo que no va a ser tanto como se especulaba una precuela de la trilogía de Batman que acaba de suceder. Ah, sino nos que acaba va a ser, de cagar la noticia, o sea, nosotros dijimos... Va a ser un... No, está bien. No, por eso te digo, no, me voy, me voy. Hoy, hoy estuvo empezando a hablar de esto porque eso es algo que se entendía. Sí, Ben McKenzie, sí, sí, sí. Acá el sí. productor nos corrige, nos tira el nombre. Claro. Es algo que se entendía que iba a hacer eso y no, dicen que es como un nuevo comienzo, que digamos van a desarrollar una mitología mucho más oscura y mucho más profunda de lo que tenía la trilogía de Nolan. Más sí. oscura y más profunda. Sí. Y capaz de cortar la luz. Quizás bueno, dicen que capaz quizás la firma de Lugano. Dicen fácil. Que quizás no va a ser tan realista como se pretendía con esa, sino que van a apostar por la espectacularidad, tanto visual como argumental. Bien. Pero sí parte del asesinato de los padres. Eso es la idea, parte de eso, parte de qué pasaría si el primer caso que le toca investigar a Gordon es el asesinato de los Wayne. Bien. Y bueno, y entre esos se van presentando los villanos que ya conocemos de la serie en su versión muy prototípica. Ok. ¿Esto para cuándo se viene? ¿Se esto sabe, dicen más o que menos? Se alarga en agosto, no sé exactamente la fecha concreta, pero en agosto. Sí, más empieza. Rápido de lo que pensé, porque no hace tanto se anunció el comienzo de la serie. Claro, okay, pero recién esta semana dieron luz verde para. Claro, tiraron el trailer y dieron luz verde para que empiecen a filmar los capítulos, porque hasta ahora solo se había filmado el piloto. Que está sí. ahí Hiedra Venenosa, el Pingüino. El Patton Bowser. Sí, el Patrón Bermúdez. Escúchame, especial. Y si quieren ver el tráiler lo pueden ver en sinsubtítulos.com.ar también, sí, de paso.
el pastillo. Así que bueno, con Agent of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Gotham, Flash, Preacher y Ronin. Pero y Constantine, son la serie, el de la película de, Keanu Reeves. Son las series que están en desarrollo para la temporada que viene de parte de DC. Bien. También está iZombie de Image, que son los mismos que publican The Walking Dead. O sea, otra serie de zombies está más adolescente, más... Podríamos hablar de que ya es un género, ¿no? Es un género de superhéroes. Bien. Sí. Y bueno, y no olvidemos también que esto ya se había anunciado tanto, que nuestros amigos de Netflix tienen... Tus amigos. Mis amigos de Netflix. Sí. Tienen 5 series de Marvel en desarrollo. Así que... Para mí que hay algo con Netflix acá, porque cada tanto... Sí, no vamos sé vamos a empezar a manguear, le digo. Pero... Y que tienen algo. Están comprando porque están haciendo cosas copadas. Pero bueno. Bueno, por ejemplo, que de Marvel, que, o sea, los X-Men son de Marvel, por ejemplo. Sí, pero esa todavía los derechos los tiene Fox. Y no los larga. Y no los va a largar. No, las series de Marvel que está haciendo Netflix son generalmente personajes menos conocidos. El único conocido que hay así masivamente es Daredevil, que es el que ya había hecho Ben Affleck antes, el abogado ciego. Que... Bueno, claro, están haciendo serie de rojo. Y después está haciendo Jessica Jones, que es una serie de espías, tirando a lo que es Black Widow, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders, que son como unos Avengers de cabotaje. Claro. Así que bueno. Eso fue la columna de series por ahora. Bien, se vienen muchos superhéroes. Muchos superhéroes, mucho cómic. Todavía no los conocemos, pero ya son superhéroes. Vienen con ese mote. Una etapa de superhéroes, una época de superhéroes. Cargadísimo de superhéroes. Bien, y se me sale como esto que dicen, volviendo a lo que... Volviendo a la realidad. A la realidad, tenemos ya en la mesa a Pedro Levati. Hola. Que vino con la protagonista, vino con Esther, de estilo Esther, la protagonista. Es mala Esther, me da miedo. Que se llama, preséntese por favor. Estela Garelli. Estela Garelli, protagonista de, dueña de esta peluquería, en un barrio que no se sabe, ¿no? El barrio puede ser cualquier barrio de Buenos Aires, donde una señora se pone una peluquería y bueno, los dimes y diretes de ella y sus empleados, sus clientes de cabecera, sus vecinos... El Rolo, que es el que arregla el calefón ahí, que tiene una historia. Y bueno, contanos un asesinato. Poco. Y un asesinato, fundamentalmente. Sí, claro, fundamental, sí. Es el eje central. Que no murió, está acá, no murió de verdad, Esther. No es tan mala Esther en la vida real. No, digo el personaje. Se ríe. Todos se llevaban bien, de repente. Eran todos amigos. Todos eran buenos, siempre se llevaban bien, ¿no? Ah, no sé, yo la quiero. Le contaban. Bien, el celular que suena, a ver si estilo será Esther, alguno de nosotros. No sabemos, a ver, corrámoslo todos y alguno debe ser. Yo lo tengo en avión. Creo que soy yo. Lo tengo en avión. Estilo Esther es una serie que se puede ver en YouTube tranquilamente. Sí, usted puede ingresar en YouTube, pone Estilo Esther y la ve. ¿Son cuántos capítulos? 6 capítulos. Hay un capítulo 0, que es una presentación de los personajes. Y después los 6 capítulos, que cada capítulo es la visión de un personaje distinto sobre la muerte de Esther, que es el personaje principal. Y cada uno tiene un sospechoso, ¿no? Cada uno como que apunta. Y sí, la idea fue esa siempre desde el principio, como generar diferentes sospechas de acuerdo a lo que el espectador vaya viendo o de acuerdo a lo que cada personaje va declarando. O sea, cada personaje en cada capítulo declara su punto de vista. En general todos mienten o todos tienen algo que ocultar. Y eso justamente es lo que genera diferentes sospechas. Bien, acá tenemos en... Se lo podemos hacer a los dos, si le parece. Sí, lo hacemos a los dos, sí. Tenemos una especie de ping-pong que la producción le pone una A al final. Le pone una A al final. Graciosamente se llama Pinga-Ponga. Pero es ping-pong. No tiene ninguna connotación. Tranquilos. Primero queremos saber, bueno, los nombres completos de los dos son esos que han dicho. ¿O hay algún segundo nombre? ¿Un doble apellido? De las Mercedes. Pedro Francisco. Tiene nombre del Papa. Y del primer papa, del último del primer papa. Mire cómo hacemos la vinculación. Estelita, no sé. Estela Marta Garelli, el nombre de mi madre. Estela Marta. Qué voz que tela. Sí. Tremendo. Bueno, la edad. A la mujer es difícil preguntarle siempre. Pensamos que venía el director. Bueno, Pedro, vos tenés que responder. Yo te cargo de esta. Son 30, sí. Ah, bueno, lo tiraste así. No tuvo problema. No tiene nada que contar. ¿Dónde han sido criados? Es muy importante para eso el barrio. Zafaste, ¿no? Me preguntaron, pero yo no respondí. Acá somos respetuosos. Todavía 52. La semana que viene, 53. Bien. ¿Y cuál es el barrio en que han sido criados? San Antonio de Padua. ¿Acá en el oeste? Sí. Ok. Yo por acá cerca, Recoleta.
No, me quedé. ¿Qué coordenadas? Porque veo que Recoleta es como difuso, ¿ves? Capaz Barrio Norte, Palermo. O sea, viví de cuando era chico, vivía en Santa Fe y Montevideo. Y después, cuando era un poco más adolescente, en Callao y Juncal. Y ahora vivo en Palermo. Pero bueno, ¿y con cuál se queda? Se tiene que elegir. Son parecidos, ¿no? Sí, están muy cerca, estoy muy cerca. Pero bueno, ahora me gusta mucho donde vivo, Palermo. ¿Y Estela sigue viviendo en Padua? No, vivo en San Telmo. Se puso más, ¿no? Más capitalina. Sí, otra onda. Vivo en San Telmo. Bien, ¿y le gusta más? Sí, absolutamente. Desde que yo me mudé a la capital, ¿ves? Digo, capital. A los 21 años. Y siempre quería vivir en San Telmo. Era como el objetivo y ahora sí, tengo mi casa ahí, así que estoy feliz. ¿Lo cumplió? Sí, bien. Sí. Bueno, acá capaz Estela no tiene, pero club de fútbol también nos parece muy importante saber. O sea, va un poco de la mano del barrio. ¿Puedo como única miembro de este grupo de trabajo decir, loco, es un cuestionario machista? Y a las chicas que nos preguntan de cuadro de fútbol. También, ¿de qué cuadro son? Es un poco racional. No lo sé. ¿Qué quiere decir? ¿Subversiva? ¿Qué? No entiendo qué dice. Diga. ¿De qué cuadro de fútbol? Yo de River. Bien. Y yo de Boca. Todo empieza a haber interna ya. Tremendo. Acá tenemos un punto, tal vez un punto más álgido del pinga-ponga. Es el momento más tenso. Que la relación o la vinculación o la intromisión al peronismo sería la pregunta. No coyunturalmente, ¿no? En la historia de la política argentina, el peronismo, ¿no? Se lleva el ancho de espada. Sí. Bueno, ¿qué vinculación tienen ustedes? Indirecta, no les toca. Peronismo sí, peronismo no. Peronismo no, yo pongo las masas, vos pon el café. ¿Por dónde más las llevan? Lo de las masas está... No, es un chiste de Página 12, nada, muy peor. Le tiró. ¡Qué intenso el director! ¡Me tira la pelota a mí! No se la jugó acá. La verdad es que no tengo una posición tan formada. No soy demasiado político, que digamos. Descreo mucho de cualquier sistema político. Bueno, no sé si sistema es la palabra, pero... ¿Es un anarquista usted? Sí. No, para nada, para nada. No. La verdad es que no quiero decir que nunca fui interesado, porque sí, a la larga me interesa. Pero... No es lo suyo. No le creo nada a nadie. No es su sal, no cree nada. No le creo a nadie que... ¿Por eso hace ficción, se puede decir? Puede ser, sí, capaz está relacionado. O sea, creo que son todas figuras políticas y está todo muy armado. Y ficcionado. Nadie me convence. Bueno, ¿y Estela? Y me parece que cualquiera que esté tan involucrado con algo, o es muy ingenuo, o... O se la está llevando. O algo hay. Ok, en suspicacia es viene, mi forma de con sospecha. Sí, es interesante porque la visión por ahí que tiene Pedro es la de muchos jóvenes de la edad de él, ¿no? Y es lógico que me parece que piensen así. Yo tengo otra postura, no soy fanática, pero apoyo la gestión de este gobierno. ¿De este gobierno? ¿Y para atrás? Más, medio más que sí. Apoyo todo lo que tenga que ver con la democracia. Ok. Con todo lo que implica la democracia, ¿no? Con todo lo que hay que transformar. Y que tenemos que transformarnos, porque viste, me parece que a veces se dice la democracia, se tira la pelota afuera, pero en realidad somos nosotros los que tenemos que transformarnos como país, cada uno a nosotros mismos, y esa suma hace la transformación del país. Y para atrás, todo lo que sea democrático lo apoyo, tenga la ideología que tenga. Bien. No apoyo los golpes de Estado, a los militares y a todo lo que ellos generó en nuestro país. Perfecto. Claramente esa es mi postura. Compartimos todos acá en la mesa, sí, suscribimos. Le dije un tema que le encanta. Sí, veo que sí, la dejo. Si estuviera mi hijo, dice, bueno, ya está, mamá, ya está. Por favor, mamá. Bueno, ahora nos venimos un poco más a lo que venimos. Sí, ¿qué me hace así? ¿Tiene algo ahí adentro? Ah, ya entendí lo que me quiere decir. Bien. ¿Género o película favorita, digamos? O sea, en general la pregunta apunta a una película, pero... Entendemos que a veces es más abarcativo, por ahí no puede definirse por una película, son dos o tres, son las de un género, es un director capaz. Me gusta mucho Kubrick, me gusta mucho Fellini, el cine español también, bueno, Stilester tiene mucho de cine español, mucha gente. Sí, sí, es verdad. Bueno, cuando lo vio me dijo, Almodóvar, todo el mundo me dice lo mismo, Almodóvar, sí, me encanta Almodóvar, no lo voy a negar. Se ve un poco. Pero, bueno, sí, es como que lo que vos decís, es difícil escoger una sola película, un solo director. Y la que últimamente decís, esta la tengo que ver de nuevo. De lo último que tal vez se haya estrenado.
La de Violeta, puede ser. La de los Teen Angels. No, no la tengo. Estoy pensando en la última entrega de los Oscars, que fue lo que más me gustó. Dos años. No, no me gustó nada. Es medio lenta ahí. Estoy pensando y no me acuerdo qué fue lo que más me gustó. Vos tirás, ¿no? Como si fuese el Spielberg. Es que dura como 3 horas. ¿A usted le gustó? No, no. Me gustó mucho. ¿Cómo se llama? La de este muchacho que ganó el mejor actor. La de Phoenix, ¿no? No, la de Her me gustó muchísimo. Muchísimo. No me sale, que es la del. La de Dallas. Dallas. Esa me Dallas gustó Buyer Club. Muchísimo, muchísimo. Esa película me gustó mucho la actuación de él. Pensé que. De Matthew McConaughey. Pensé que se le iban a dar DiCaprio y me quería matar. No, no porque DiCaprio me parece que estaba perfecto, pero me parece que este... DiCaprio le sigue haciendo el ole al Oscar. Sí, no sé, yo pensé que le iban a dar el Oscar a él por una cuestión de que se lo debían. Me parece re buen actor, pero me pareció la actuación de Matthew McConaughey. Mati, para los pibes. Me pareció genial. Sí, buenísimo. Sí, totalmente. ¿Y físicamente? Sí, físicamente. Sí, la transformación que hizo me pareció brillante. ¿Estela? ¿Qué le gusta? A mí la película que no me canso de ver es El Padrino. Bien. Es para mí... Francis Ford. Me encanta. Es una de las elegidas, siempre suele estar. Sí, sí. Y uno, dos o tres, las tres, más la uno que la dos, más la tres que la uno. La uno y la dos. La 3, ¿viste? En general es la 3 es, bueno, es muy contemporánea, pero me parece que hay algo de... Que aleja un poco la esencia, sí. De la mística de esa película que está en la 1 y la 2, ¿no? Y eso, bueno. Y últimamente, debo confesar que tengo muchas películas para ver, pero estoy yendo poco al cine. Estoy trabajando mucho y estoy yendo poco. Pero sí me comí así como series, bueno... Walter White. Sí. Breaking Bad. Breaking Bad me pareció desde el punto... Yo más que nada lo miro desde el punto de vista de la actuación y me pareció que ahí había... Era un campeonato eso. Me pareció... No podía parar de mirar a los actores. Una adicción. Sí, como bueno. Lo que vende Walter. Eso también es el logro de la obra, ¿no? Que generó la adicción de la serie. Eso me pareció... Es cierto. Más allá de que te guste el final, no te guste, pero hay algo ahí... de los actores y de jugarse por el tiempo real de las escenas, en determinadas escenas, que me pareció de parte del director un golazo. Bueno, Almodóvar me encanta, de Almodóvar creo que me vi todas. Me gusta el cine italiano, Fellini, me gusta Bergman. Mi mamá me llevaba y mi papá a ver a Bergman cuando yo tenía... ¿Y no entendías? 8, 10 años, así quedó la cabeza. No, claro. Sí quedó mi cabeza, ¿entendés? Y justamente de ahí viene el último punto del ping-pong, que es el cine, digamos. El cine y... El cine, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? En este caso la dirección, la actuación, o todo lo que tenga que ver con el cine, con poner una cámara y hacer algo frente a ella, o ponerse atrás... Es larga la respuesta. Sí, me están... No, ¿de dónde viene? ¿Qué tenía? Bien. 5 años y vi una película y dijo, yo quiero hacer esto. O un día se quiso levantar una minita y dijo, bueno, tengo una cámara en casa, ¿por qué no te venís? No, tampoco. Hasta cuarto o quinto año iba a estudiar medicina. Y el último año... Pegó el volantazo. Sí, bueno, mi familia, mis tíos, todos se dedicaron un poco a... Sobre todo a la publicidad. Pero siempre estuvo en la familia dando vueltas el mundillo del cine, la publicidad, del humor también, de la actuación incluso. ¿Vos actuás también? ¿La mamá? No, mi mamá es una... Mi mamá claro. Hace uno de los... ¿La gallega es la mamá de Pedro? ¿En serio? Sí. No es gallega. No es gallega. Pero lo hace bien. Lo hace muy bien. Sí, lo hace bien. No, en serio. Claro. Así que sí, siempre estuve involucrado un poco con ese mundo, pero no sé por qué me gustó, me parecía que combinaba varias de las cosas que me gustan hacer y medio que me fui enganchando. La verdad es que cuando empecé la carrera no sabía muy bien en qué me estaba metiendo y era bastante chico también. Pero bueno, le fui encontrando la mano. De hecho, al principio me pasaba que cuando estaba estudiando, si me estoy yendo por las ramas me avisan. No, en la FUC, ¿es esto? Sí, estudié en la FUC. Era como que todos estaban muy como metidos en filmar, y yo sentía que todavía no tenía nada para contar. Entonces no... Interesante. No estaba, me acuerdo cuando estaba terminando la carrera, era como que todos estaban como escribiendo un largo, ya habían filmado cortos, todo, y yo era como que, bueno,
filmé porque estaba estudiando cine, tenía que filmar, pero era como que todavía no tenía una idea que diga, esto lo quiero contar. De hecho, con Estilo Ester me pasó eso, me pasó que tuve una idea y dije, esto lo quiero hacer. Y a partir de ahí fue como que empezamos a darle máquina para poder realizar la serie de la manera que queríamos realizarla. Me fui con las ramas. ¿Sí? No, está bien, ¿cómo está bien? No sabía esta historia tuya. Se están conociendo también un poco. Sí, es cumplido, ¿no? Cuando filmás no hay mucho tiempo de hablar, ¿viste? Bueno, en mi caso fue distinto. Yo siempre me gustó así como de tirarme de cabeza al teatro. Me llamaron mucho al cine de chica, pero también al teatro. Y el cine me parecía algo demasiado grande. Con magia. Claro, demasiado distante. Pero, de hecho, no hice tanto cine. Pero ahora, que digamos, los mecanismos de la actuación, por ahí los conozco más, lo que me interesa mucho del cine es esa especie de rompecabezas que tenés que armar como actor. Porque vos no tenés continuidad, ni estás trabajando muchas veces con tu compañero, estás con la claro. cámara. Entonces eso me pareció un desafío que en esta época de mi vida quiero explorar mucho más, porque para el actor es re difícil, es muy difícil hacer cine. ¿Más difícil que hacer teatro? Para mí sí. Porque no tenés la continuidad. Porque no tenés la continuidad, porque no tenés al compañero probablemente adelante, porque filmás quizás la última escena de la película al principio, claro. Entonces tenés que construir vos en tu interior una secuencia de cómo es el personaje, poder graduar en intensidades los colores para que no sean saltos en la pantalla. Y eso me parece muy interesante en esta época, ¿no? De la vida, trabajar con esos riesgos. Y bueno, y la verdad que la experiencia en Estilo Ester con Pedro fue genial. Yo me sentí muy cómoda, tenía mucho miedo porque no había hecho así algo tan contundente, que tuviera tanta presencia. Todos por los ahí. Actores eran venían casi todos como del palo del teatro. Cosa que a mí me servía mucho como director por el tipo de personajes y actuaciones que queríamos generar. El hecho de que sean todos los personajes tan histriónicos y medio alocados, todos venían del teatro, y a mí lo que me pasó, de hecho con Esteban nos pasó un montón, era como que todos estaban ahí arriba, estaban como ahí arriba en cuanto a la actuación, y era como que el trabajo de dirección fue mucho de, bueno, bajarlos un poco, pero no tanto como para lo que el personaje requería. La verdad que el trabajo de los actores estuvo buenísimo. Y el del director también. Volando las flores. Esto, claro, sí, están volando las flores. De que la florería está vendiéndose a pleno. Sí. Hablando de esto de que cómo conociste a los actores, ¿cómo surge el proyecto? ¿Vos escribiste todo y un día... Sí, el proyecto empezó porque al principio surgió esta idea de hacer una serie. Casi que ni conocíamos el formato serie web. Hablo en plural porque surgió la idea con yo tengo una productora que se llama Macaco Films y tengo dos socios, Manuel y Martín. Entonces surgió medio en conjunto decir, ¿por qué no hacemos una serie donde todos los capítulos terminen de la misma manera, pero el hecho de que te lo cuente un personaje distinto cambie la visión de los hechos? Claro. O sea, esa fue la primera idea. Uno ve a través del personaje, y lo que pasa en cada capítulo es que ve qué vio cada personaje en ese momento y vas viendo todas las versiones. O sea, esa fue la primera idea. Al principio no sabíamos si iba a ser una peluquería, de hecho la primera idea de todas era que sea en un exterior, que había un accidente y salía la gente de sus casas. Después mutó en que sea en un teatro y que sean los personajes, que pase algo mientras están actuando. Te digo lo que pasó por mi cabeza, ¿no? Sí, sí. Y después de un momento dijimos, bueno, por el tipo de... Después decidimos que queríamos darle como este tratamiento de personajes histriónicos, medio grotesco. Entonces dijimos, bueno, una peluquería es un buen escenario para que para los peinados raros. Para que se den estos personajes, es decir... Y ahí los personajes surgieron solos. Cuando dijimos peluquería, fue bueno, este personaje es así, y fue como que... Y una vez que nacieron los personajes, los conflictos también surgieron, medio que fueron surgiendo. Que es curioso cómo surge, porque es como que tenés el formato y después la historia le agregas. O sea, lo primero que surgió fue la idea en sí del formato. No había ni un personaje, ni una historia, ni nada. Era como, bueno, que terminen todos los capítulos de la misma manera, pero contados por un personaje distinto, y que eso cambie. Y después dijimos, bueno... que tenga algo de policial, entonces que genere suspenso y que eso atrape al espectador. Entonces como que se fue construyendo medio de esa manera, y lo que les decía recién, una vez que estuvieron los personajes, fue como que todo se fue dando. Que parece que son todos amigos, ¿no? En un momento
y no son todos amigos. No, no, como que está todo bien, pero como la vida misma. Como la vida misma. Bueno, la vida misma también. La vida misma de la radio decís a la tanda, pero antes vamos a escuchar una canción. Hablando de amigos, una canción que fue emblema, ¿no? Himno de esta serie. Sobre, la semana pasada que teníamos a Piero Yankee, es muy gracioso que quieren hacer la versión Friends Argentina en su serie, ¿se acuerda? Y se llama Amistad, se llama. Nada, una pequeña perla, pero vamos con el tema, Lira. Vamos con el tema. Vamos a escuchar a The Rembrandts con el tema I'll Be There For You. Sin subtítulos, tu frontera con el cine. ¿Vivís en internet? Nosotros también. RLK. Escúchate. Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. Ah, ¿estamos al aire? Estamos al aire. ¿No? Gracias, no gracias. Pero avisanos. Claro, a mí me prometieron este vaso de agua que me están dando en este momento. Es un programa. Gracias por el golpe. Digámoslo como fallido en algunas cosas. Porque bueno, no digamos eso al aire mejor. El programa que sale muy bien. Claro. Sí, es el mejor. Si la gente viene y se entretiene. Eso es lo importante. Me tomo esta ginebrita. Estamos con la gente de Estilo Esther, con Estela y Pedro, su director. Y Lira tenía ganas de hacer todas estas preguntas que armó. Algunas cosas que me gustaría preguntar y son las siguientes. Bueno, ya nos contó un poco, Pedro, cómo surgió el proyecto. Es curioso que surja a través de la forma, digamos. Generalmente, viste, los proyectos suelen surgir de la historia y después se les da la forma. Es algo bastante curioso que surja a partir de la forma. Es interesante. ¿El proyecto se hizo, digamos, se hizo con financiación o fue autogestionado en un principio y después se consiguió la financiación? El proyecto, digamos, por si los oyentes no lo saben, tomó relevancia en la Bienal de Arte Joven que se hizo en noviembre del año pasado en la ciudad, Ciudad Cultural Conex, donde ganó también la parte de artes audiovisuales. Así que ahora... Es una política cultural, ¿no?, del gobierno de la ciudad esto, ¿no? Sí, está auspiciado por el gobierno de la ciudad, ¿no tiene nada que ver? Sí, la Bienal. Sí, es de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. ¿No fue la primera? No fue la primera. Nos enteramos, o sea, cuando surgió la convocatoria de la Bienal, ahí voy, cuando surgió la convocatoria de la Bienal, todos pensamos que era la primera, y después investigando un poco, nos enteramos que había habido... dos virales. Yo pensé también. Sí, es que no, que creo que no interrumpió, tuvo tanta difusión. No, antes creo que no tuvo tanta difusión. Pero bueno, yendo un poco a lo que me preguntabas recién. O sea, cuando tuvimos la idea de esto que les comentaba antes, desde la productora decidimos hacer la serie más. De hecho, el primer. La productora es, Macaco Films. Macaco Films, sí. Bien. De hecho, el primer premio que ganamos fue el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, que era un apoyo bastante pequeño en términos económicos, pero que bueno, por lo menos nos dio un incentivo como a decir, bueno, este año la hacemos, como podamos, pero hacemos la serie, ya la teníamos escrita. Y justo de casualidad surgió la convocatoria de la Bienal y fue como que entrábamos, cuando vimos la convocatoria no podíamos creer que entraba perfecto. Es raro, todavía no hay mucha convocatoria para serie web. Es un formato medio nuevo, todavía la gente no sabe muy bien de qué hablas cuando hablas de una serie web. Y pasa eso también. Hay mucho concurso para cortos, para largos, para series, pero para series web recién está empezando. Y entonces nos enteramos, ahí lo presentamos y sí, lo hicimos con el financiamiento de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Y también este que te comentaba antes del Fondo Nacional de las Artes y con el apoyo de la Universidad del Cine, porque casi todos los que trabajamos ahí, salvo los actores obviamente, somos egresados de la Universidad del Cine. Claro. Sí, la verdad que la serie tiene una calidad muy buena, eso hay que resaltarlo porque técnicamente está muy bien hecha, no sé qué opina acá el que es más... Parece que no te cago a palos. No. De hecho hablábamos eso antes de en la reunión de producción siempre que hacemos antes, de que está como se puede comparar con cualquier serie que se ve en televisión. Y fue un poco la idea, desde la realización, por más que
sabíamos que la plataforma de distribución es internet, iba a ser internet, donde uno encuentra de todo, de repente alguien puede hacer, de hecho ahora me pasó que estuve en un par de festivales, y ves de todo, festivales de series web, ¿no? Ves series que es una persona que agarra una cámara, hoy en día cualquiera agarra una cámara, encima HD, sí, una cámara de fotos, y si tiene una idea más o menos buena, o si tiene un actor que más o menos es cómico y va generando y genera. ¿Y qué series web viste a partir de empezar con una serie web? Por ejemplo, hay una serie que nos gusta mucho a nosotros, se llama Doble Click, no sé si la viste. No la vi. Que es una especie de novia despechada que... En realidad hemos visto solo el primer capítulo, no, él vio más. Yo vi toda. Buscando, mirando videos en YouTube, aparece eso, solo el título, novia argentina despechada, y está muy bien hecho y uno cae en pensar que es una chica que el novio la deja y le deja una carta escrita en una servilleta y entonces ella lee primero toda la carta y después vuelve y hace punto por punto le contesta descargándose y uno cae, uno piensa que realmente a esa mujer le pasó y después se da cuenta de que no, que es una serie web. ¿Con qué series web te has encontrado? Bueno, les comentaba recién, acá, hace 3 semanas acabo de volver de Los Ángeles, que Steel Oster quedó en el Festival de Hollywood y en el Festival de Los Ángeles en serie web. Y entonces estuve ahí y estuve jornadas intensas de ver varias series. Y como les comentaba, vi de todo, vi muchas cosas que me gustaron, otras que no tanto. A ver, en España vi muchas series web españolas que se ve que tienen una industria fuerte. ¿Crees que es a lo que va? Mientras vas respondiendo te pregunto, ¿crees que es a lo que va? Digamos, a la producción en serie en internet, o se quedan con la serie para televisión. Podés seguir, y como venías y pensarla, era como un escollo. Sí, es que la verdad es que no tengo una respuesta tan certera, no sé. Yo creo que sí, que es algo que la gente. La gente cada vez lo va a consumir más. Es muy accesible, lo puedes ver desde un teléfono, desde un iPad, una desde tablet, la computadora, sí, desde donde sea. Eso tiene sus pros y sus contras también, justamente por esto, porque a veces la gente piensa que porque tiene una plataforma de distribución masiva, gratuita, sí, o masiva, porque lo sube a internet y ya está, pues como que hacemos cualquier cosa y bueno, y lo importante es que tenga muchas vistas. Y lo que pasa es que muchas veces una... No sé, el baile de Vicky Cipollitati tiene más visitas que una serie web que lleva un montón de tiempo de trabajo. Sí, sí. Y que es mucho más interesante, por lo menos. No sé, el video ese que... Bueno, pero en la tele pasa lo mismo. En la tele pasa lo mismo. El baile de Vicky Cipollitati tiene más rating que un unitario que está realizado con... Pero bueno, es lo que consume la gente, no podemos hacer. ¿Y cómo, más que tratar de hacer las cosas bien y bueno. Sí, obvio. ¿Cómo hiciste la parte de casting? ¿Laburaste con gente, digamos, hiciste un casting, llamaste un casting, laburaste con actores que conocías, o hiciste contactos entre conocidos para buscar conocidos actores? No hicimos casting. A casi todos los actores los conocía. Con Estela habíamos trabajado en una publicidad, en la productora de Macaco Films, hace publicidades. Y habíamos trabajado en mucha publicidad online, ¿no? Y habíamos trabajado en una publicidad. Y a varios los había visto... Yo ya los había visto actuar en obras de teatro o cosas así. Y me gustaba el estilo. Y medio que fue surgiendo como nos juntamos, hablamos un poco. Y yo ya los había visto actuar a todos, pero no era que los conocía específicamente a cada uno. Claro. Salvo a mi mamá. Claro. ¿Y lo pensaste para tu mamá el papel? ¿O dijiste a mi mamá le sale bien? ¿O le diste el papel y tu mamá te dijo, qué tal si lo hago española? No. ¿Qué te parece, no, Pedrito? ¿Eso habla? La madre. No sé, es como un timbre de madre. Me ¿no? puteó un poco cuando le dije, tu personaje es... El personaje de ella, lo del español... ¿Era muy necesario que sea español? No. Ya me meto con caprichos igual. Me gusta mucho que coquetee con Rolo, que es el que el que más me gustó fue Rolo, el personaje, porque te gusta el nombre Rolo. Es un gran nombre, Rolo, es como, ¿cómo se llamará, no? Rolando. Mi mamá me puteó un poco, bien. Bastante. Sí. Eso hacen las madres igual en general. Camarines. Sí. En general hacen eso. Pero bueno, yo la había visto a ella actuar una vez en teatro haciendo un acento español y me había causado mucha gracia. En general, y a mí me parece muy buena actriz mi mamá, pero me cuesta verla porque es mi mamá.
Claro. Y me acuerdo que esa vez que la había visto actuar como española, la despegué mucho de mi mamá. Entonces creo que eso fue algo que colaboró a decir, y si le cambio el acento y hacemos, al margen de que el personaje tiene algo ahí oculto. Y no sé, me surgió... Cuando yo ya le había dicho que iba a ser uno de los personajes, que un poco sí, sabía que había un personaje de esa edad y que era la clienta, medio coquetonga. Yo ya, cuando lo escribía, sabía que mi mamá daba para eso. Pero ya cuando el personaje ya existía, ahí decidimos, dijimos, ¿y si lo hacemos español o que tenga este acento? Y bueno, surgió. Y surgió ahí. Sí. ¿Y hay, son 8 capítulos? Son 6 capítulos. 6 capítulos. Hay un capítulo 0. Eso surgió después también. O sea, sí, primero hicimos toda la serie. Ahí se nota ya el tema de la Bienal, de la intervención, bueno, porque sí. Ya está. Fue así. O sea, lo que nosotros presentamos a la Bienal fueron los 6 capítulos. Y cuando quedamos, surgió esta idea de hacer un capítulo de presentación de los personajes. También está un poco relacionado esto con que el formato, al ser corto, capítulos cortos, donde sí. no puedes dar demasiada información y detenerte mucho en una presentación de un personaje. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un capítulo cero donde, cosa que cuando la serie quede arranca, claro quién es quién? Claro, la serie arranca, vos ya sabés, este es el peluquero, esta es la depiladora, esta, ya sabés qué rol ocupa ahí. Está bueno eso porque un a veces poquito de su personalidad. Uno se marea mucho sí. Con los personajes. Estela barra Esther es el personaje. Estela hace de Esther, ¿no? Y ella... ¿Qué pasa en el final con Esther? No, ¿qué pueden contar? Porque acá ellos no ven el final. Qué mal. Todavía. No quisieron verlo. Hasta que ustedes no... ¡Nos están difamando! Porque yo se los conté y me putearon hoy. Les conté el final. Gracias. Sí, habíamos visto hasta el cuarto capítulo y nada. Cuente, pregunte. En fin, yo quiero saber. Estela barra Esther, ¿cuánto de mala tiene su... en la realidad y cuánto le introdujo al personaje? Porque es muy mala. El otro día un amigo me dice, la verdad que cuando vi Estilo Esther dije, no puedo creer, dice, porque había trabajado en el teatro que él administra y bueno, y nada, me dice, yo que te conozco. Y bueno, a mí me divirtió mucho hacer Esther, pues yo al principio cuando lo leí le dije a Pedro, por favor, un poco de ternura, un poco de algo de bonomía, un rasgo, nada, me decía Pedro, nada. Es mala de principio a fin, me decía, no, se ponía serio. Y hubo la relación que ella tiene con la depiladora, fue para mí el click de Esther, ¿no? Cuando leí el capítulo, porque me hizo acordar muchísimo a un peluquero que yo iba. Sí, sí, diga, Dios. A un peluquero que yo iba, que la trataba así a la depiladora. Mucho peor la trataba, te diré. Delante de las clientas. Y yo decía, pero ¿cómo la puede tratar así? Esta chica se queda. Y era así, era tal cual Esther versión masculina. Es. De hecho, la depiladora se fue, el otro peluquero se fue. Pero él sigue fiel a su estilo, ¿viste? Y para mí eso fue una clave. Y después ya me empezó a divertir el tema de maltratar, ¿viste? Porque no es una cosa habitual en mí. Dije, bueno, acá saco toda la perra que hay adentro, la mala. Fue muy divertido hacerlo. Porque la voz, también le buscamos una voz así, más del cigarrillo, la postura corporal, medio así machona, ¿viste? Entonces todo eso fue construyendo... Por ahí no se ve mucho en cámara, pero a mí me ayudaba como actriz, sí, sí, sí. Eso, ¿viste? La parada... Bueno, eso. Hay muy buen diálogo cuando le mandás a la persona que limpia, que no recuerdo el nombre. A Conce. A Conce, que es el primer capítulo, que le decís, toma 10 pesos. Yo empecé con un peine y una tijera, y nena. Yo en mi época no, con 10 pesos hacía mucho. Pero ya la dibuja un poco, que hasta es bien de jefa eso, ¿no? Es muy amarreta, sí. Porque ella fue una peluquera, yo me hice una película, es una peluquera muy top en su momento y ahora está en franca decadencia, pero se resiste con ahínco. Y entonces... ni siquiera le toca el pelo a nadie. O sea, nadie, de ninguna manera. Es administradora nada más. Yo solamente administra, no toca pelos. Claro, sí, como algunos que conocemos también, que sí. No vamos a dar nombres. Y por ahí partiendo un poco esto que decís y que hace un rato afuera del aire comentábamos que nos hizo acordar al personaje, Esther nos hizo acordar al personaje de Miranda Kerr del Diablo Viste a la Moda. Vos contaste, digamos, un poco en qué te basaste tal vez para armar tu personaje. ¿Alguno de los otros personajes tiene algo de alguien
real y no ficticio? ¿Algo de la historia es...? ¿Hay algún disparador ahí en alguna persona que vos dijiste de esto puedo hacer un personaje o es todo...? Estoy pensando, ¿eh? Igual Pedro nunca me dio este parámetro. Silencio con... El diablo con, viste la mano. No, esto lo vieron ustedes. por eso decía, o sea, son nosotros muy lo exagerados todos. Bueno, sí. es que eso fue lo que busqué, como agarrar los prototipos de que puede llegar a haber una, o sea, son como medio personajes. Son estereotipos de una peluquería. Es decir, estereotipos de una peluquería y qué sé yo, que el peluquero sea gay y sí, es re obvio que el peluquero sea gay, pero y tenga el peor peinado de todos. Pero buscarle el no, lo banco. Bueno, no te veo. Si te la bancaste, tenés que hacerte loco. Emiliano se ganó un premio en Los Ángeles. Ella también. Como mejor actor de reparto en comedia. ¿Cuántos premios recibió la serie? 7 premios. Bien. En Los Ángeles, recientemente. Sí. ¿Nos quieren dar uno? Antes de entrar, Estela me dijo, porque Estela ganó como mejor. Todavía no me trajo el diploma, vos te parece. Me lo trajiste y dije, me lo olvidé, perdón. ¿Y cuál es el futuro de la serie? A ver, viene otra temporada. La actriz te hizo. Mete presión, Esther, está como la peluquería. Bueno, yo justo me tengo que ir de viaje. Sí, bueno, ya estamos escribiendo la segunda temporada y la idea es lanzarla este año. Estamos ahí viendo de qué manera la remamos y conseguimos fondos, pero bueno, sí, ya están en camino. ¿Cuál sería la idea? A grandes rasgos de cómo viene. Y después nosotros rebotamos. No, la primicia no, pero ¿qué pasaría? ¿Dónde se situaría? ¿Vuelve Esther? Y es que, claro, eso no les puedo Es que el final es tremendo. El final, tienen que verla. No todo es lo que parece, ¿viste? Como todos demasiado. Los trailers de las películas, no todo es lo que parece. Claro. No sé si les puedo contar. Estoy pensando que les puedo contar, pero me parece que nada. Bueno, mientras pensás... Está bien, dejamos ahí el suspense. Es que se va a quedar ahora, Pedro. Tira se queda. Dato. Vamos a ir a... Estamos inaugurando una pequeña sección acá, sin subtítulos. Al aire la estamos inaugurando. Sin previa. Temas que le dan ganas de depilarse a Catriel. Como Wannabe de las Spiders, que gritaste a los cuatro vientos. Sí, sí. Y viene otro tema que es del... Viene un tema... La discoteca, podríamos decir. Es un gran tema. ¿Por qué está en nuestra selección? Porque está, no en una, en varias series, en varias películas, entre ellas... Priscila, la reina del desierto, que están haciendo el musical ahora en la calle Corrientes. Pero además, el tema que vamos a pasar, la versión que vamos a pasar, esta muchacha que participó de las Spice Girls, Sherry Hallowell, cuando hizo el video, emuló Flashdance, que es una gran película de los años 80. ¿Qué te dan ganas esta...? Es que lluevan los hombres, me gusta mucho y tengo muchas ganas de ir a bailar con una tanguita preciosa. It's Raining Men. It's raining men. ¡Aleluya! It's raining men. It's raining men. Ah, estamos en el aire. ¿Estamos en el aire, Nati? Perfecto, estamos en el aire y pasaba It's Raining Men. Aleluya. ¿Cuánto lloverán los hombres? Bueno. Es una buena pregunta, ¿no? Esto puede ser sin ofender a nadie, ¿no? No, por favor. Te vas a ofender un montón de gente, sí. ¿No? Cuando decís eso, sí. Una música. Es como tengo un amigo judío. Es un gran tema para bailar. Sí, pero es gay friendly esta canción. Sí, puede ser. Sí, puede es amiga ser. Tuya. La podemos cantar todos y todas. Bueno, vos tenés la mejor columna que tiene este programa, la tiene el conductor, obvio, como no podía ser de otra manera, claro. Y los estrenos tenés, ¿no? Qué lindos dibujitos que haces, los estrenos tenés. Cuando los... me pongo nervioso hago dibujos, cuando me pongo nervioso al aire, no entiendo, me invento un final. Claro, no hay estrenos argentinos esta semana, por lo menos en la cartelera. ¿Ah, no? No hay estrenos. Hay que entregar, bien. ¿Qué? No, dicen que hay que entregar. ¿Qué? ¿El rosque? Ah, pero... Sí. No hay estrenos argentinos, por lo menos a nivel comercial. Sí hay uno. Claro, hay uno a nivel, como sería, lo que es el Gomón. En cartelera no comercial no sale en todos los cines. Sale solo en el Gomón y va a estar un par de semanas nada más.
películas curiosas que se estrenan esta semana. Patrick, que es una película australiana. Patrick. Patrick, así como Patrick Swayze, pero Patrick. Pero vivo. Pero vivo, mentira. Exactamente. Bueno, este no está tan vivo. Es una película de terror australiana. Lo marqué como curiosidad porque no hay películas australianas que se estrenan. Esta vez llega una película de terror que es una remake. ¿Va a venir el director acá, no? No está llegando vuelo de la. No llegó el taxi. Claro. No pasó. Se quedó en ese hizo. Bien. Bueno, es una especie de enfermo mental internado en un psiquiatra que le van dando shocks de queratina. Shocks de eléctricos y tiene los poderes psíquicos. Es como una especie de Carrie, pero australiano, que tiene poderes psíquicos y intenta matar a todos los compañeros del neuropsiquiátrico, a los empleados, al médico que le da con la picana. Te quiere devolver un poco de lo que le dan. Sí, es una película que es una remake de la década del 70 que no le fue bien en Australia, pero sí le fue bien en todo el mundo, y por eso la vuelven a hacer en Australia de nuevo. Como AC/DC. Claro, una cosa así. Bien. Luego está una película preciosa. A ver. Mujeres al ataque. Qué lindo. ¿Sabes qué es Mujeres al ataque? De tu exnovia Cameron Díaz. Sí, ya cortamos porque no daba para más. No daba para más. Cameron, se ríen acá los muchachos. No me creen. Bueno, la gente no me cree, está bien. No, Cameron Díaz vuelve como en esta especie de protagonismo compartido en un trío. Qué lindo. Trío de mujeres. Y usted dice, sí, me encantaría hacer un trío con estas mujeres. Te quedaste afuera. Pero nos quedamos afuera. No, ella empieza a salir con un tipo después de estar decepcionada con los hombres. Raro. Claro. Qué argumento además. Nunca pasa, aparte. Pero no, qué originalidad, relativamente la marqué porque relativamente le es una vuelta de tuerca. Sí. ¿Y ese hombre qué le pasa? Tiene disfunción eréctil. No, tiene una esposa. Sí. Ella un día lo va a sorprender a la casa y ¿qué pasa? Se encuentra con la esposa. Entonces se complotan con la esposa para volverlo loco al hombre, pero cuando lo van a volver loco, ¿qué le pasa? Se encuentran otra mujer. Entonces hacen el trío. Estas tres preciosuras, sí, van a volverlo loco al hombre y de eso se trata. Como una especie de venganza del sexo femenino, una guerra entre sexos. Es un argumento robado ese, ¿eh? Sí, a ver, hay una peli, es una película muy vieja que tiene el elixir de la vida. ¿Cómo se llama? Sí, no me acuerdo, pero es una que trabaja agujero. Bruce Willis. Sí, sí, no, es la del agujero. Sí, sí, la del agujero en la panza, exactamente. La muerte le sienta bien. Esa misma. La muerte le sienta bien, precioso. Y luego se estrena otra cosa que es la que no es se la última esta, ¿no? No, hay varias películas más, pero como no nos queda tiempo, voy a decir Mujeres con pelota, que no es Mujeres en pelota. Pero eso es argentino, un documental. Un documental argentino sobre un equipo de fútbol de la Villa 31 que intenta... ¿Bis? No. Dice que hasta no, la vista. De la de la Villa 31, que dura solo 85 minutos, es un documental sobre fútbol, tiene un montón de periodistas que participan y cuenta la historia de un equipo, así como dije, femenino, que intenta formar un club, pero con una sede y todo, y es como una especie de sueño, y parece que lo terminan, bueno, logrando. Esos son los estrenos destacables de esta semana. ¿Algún título más que tengas? No. ¿No querés decir ninguno más? ¿Cuál recomendas? ¿Cuál vas a ir a ver, por ejemplo? A mí me gusta Mujeres con pelotas. Bien, Liro. Sí, vamos a ver la Argentina, por supuesto. Y la de Cameron Díaz también. La querés ver, pero por otra razón. Claro, sí. ¿Cómo dijo? No, decía eso. Para justiciarte. El señor... Pedro quería hacer un comentario. Estela, ¿cuál irían a ver ustedes si tuvieran así, en una bolsa, tuvieran que sacar una? ¿De esas? Sí. Mujeres con pelotas. Bien. Porque sé que acá hay mucho problema para que las mujeres puedan jugar al fútbol. Totalmente. No hay leyes que las amparen, no hay financiamiento. Sí. A diferencia de Estados Unidos, donde hay leyes y hay dinero que apoyan el fútbol femenino. O sea, la agarramos en las causas políticas. Sí, la visibilización del problema. Muy bien, muy bien. La película. Bueno, ¿sabes qué puedes hacer con el dedito, Nati? No. Bueno, no. ¿Qué puedes hacer vos con el dedito? Sí, voy a mandar a toda la gente que les agradecemos. A Pedro y Estela por haber venido, okay. Primero. Muchas gracias. A los ganadores de las entradas les vamos a estar avisando. Les avisamos por Facebook. No nos anduvo el Facebook, eso es la realidad. Sí. Así que le estamos. Ahora cuando salimos se lo decimos. Se ganaron entradas para. Tres días para matar de Kevin. Tres días de Kevin Costner. Un saludo a Kevin que nos está escuchando. Me mandó un mail. Y bueno, no tengo nada mucho más que decir. Esta fue la quinta entrega de Sin Subtítulos. El lunes van a tener el programa si lo quieren escuchar en la página sinsubtítulos.com.ar. Y nos vamos antes que nos acogote. Y nos vamos y los dejamos con las pornógrafas. Y este abrazo fuerte, ¿eh? Esto fue Sin Subtítulos, la gran estafa de People Producciones.